Vale, maravilloso. Estaba con el micrófono apagado. Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? O sea, llevo hablando 40 segundos, 47 segundos, y me estáis diciendo que estaba muteado. Me cago en mi puta madre. Bueno, chavales, ya sabéis qué es lo que os estaba diciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba saludando a cada uno de vosotros. Me cago en Dios, tío. Oye, esto jamás me había pasado, ¿eh? Bueno, espero que estéis bien. Feliz viernes. ¿Qué tal? Hoy es lunes. No, no, no. Hoy es viernes. Feliz viernes a todos y a todas. Y nada, eso, bueno, ya no sé ni lo que dije al principio, estaba muteado, empezamos bien. Bueno, decía que estoy utilizando el Stream Deck, el nuevo, el grande, y puede que me equivoque de escena, ¿eh? A lo mejor en algún que otro momento pongo una escena que no corresponde, me disculpáis, estamos, me tengo que adaptar. Así que nada, vamos para allá, vamos a darle caña. Y bueno, antes que nada, Rootkit, gracias por el medio año, y BGRND, gracias por el Prime, tío. Muchas gracias. Sí, hoy he empezado puntual, ¿eh? Hoy voy aprendiendo ya. De los errores se va aprendiendo. Me lo voy preparando todo con anticipación para que cuando llegue la hora arranque ahí puntual. Y luego nos pongáis ahí de pesados, de plastas, pues hoy puntual. Lo que toca. Motherfucking. Mira, Pebito, es aquí el rincón de la sabiduría. Vale. ¿Veis este aparato, no? Bueno, este aparato consigue que aprobéis todas las asignaturas, ya sea de universidad, de lo que corresponda. Si queréis que os lo lance a vosotros, tenéis que decir yo, ¿vale? Y lo lanzo contra vosotros. Chavales, hostia, me está parpadeando el ojo. ¿Lo notáis? ¿Lo notasteis ahí? Me estaba parpadeando el ojo. Todavía sigue el hijo de puta. ¿Ojo? ¿Ojo al ojo? Chavales, ¿cómo estáis? A ver, que tengo el Stream Deck nuevo y la cámara es esto de aquí. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo va eso? Bienvenidos a todos. ¿Hoy qué poción haremos? Una poción multijugos, ¿vale? Como las de Harry Potter, similar. Bueno, estuve casi un minuto hablando solo y muteado, ¿vale? O sea, buena forma de arrancar el directo de hoy, tremendo.
Ese tic se llama Chema Alonso. Alon suste. Canoambrado. Ah, vale, pues me lo apunto, ¿vale? 4 meses contigo, guachito rico. Saludos desde Chile. Un saludito, Fabie P. Gracias por la suscripción, tío. 4 mesazos, ¿eh? Brutal. Bueno, chavales, espero que estéis preparados para hoy. Lo dicho, tengo el nuevo Stream Deck, así que me tengo que adecuar a las nuevas escenas. Qué raro, tío. Qué raro se me hace verlo todo centralizado. Es diferente. Pero nada, es mucho más cómodo, ¿eh? Mucho, mucho más cómodo. Y todavía me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 botones ahí en la misma... Mira, saco una foto. Me faltan 10 ranuras, por llamarlo de alguna forma. Que no he todavía configurado nada porque es que ni sé qué ponerle. Pero fijaros. Voy a sacar una foto. Es súper cómodo, ¿eh? Mucho más guay que el anterior. Ahí está. Mirad, se ve así. Se ve así. Brutal, ¿eh? Bueno, ahí no leéis bien qué es lo que pone en cada cosa, pero nada, es súper, súper cómodo. Mucho mejor que el que tenía anterior, que era más chiquitito. Guay. Cafetero 777, 10 mesecitos, se ha hecho corto. Pff, ya ves, tío. Y llevamos ya casi un año juntos. Pasa súper rápido el tiempo, ¿eh? Nada, muchas gracias, tío. Os agradezco un montón. Hola, es aquí María, está a 2 kilómetros de ti. Hablando de eso, no sé si lo sabéis, pero recordáis que Lord Draur subió un vídeo para su canal de YouTube, ¿no? De lo de, ¿es cierto que maduritas no sé qué están a 2 kilómetros de ti tal? Se lo tumbó YouTube. En una región, en España, a nivel de España, no se puede ver el vídeo. Se lo tumbaron, cabrón, por... ¿cómo era que ponía? O sea, tú te metes en su vídeo y te sale que el motivo es por... A ver... Lord Draur es un motivo raro, tío, un motivo absurdo que, no sé, lo veo un poco extraño. ¡Ah, lo borró! ¡No! ¡Hostia, cabrón, lo borró! ¡Buah, era un vidiazo, tío! Era un vidiazo. Joder, borró el vídeo. Tenía 300.000 reproducciones en 2 días, 3, cabrón. Joder, lo tuvo que borrar, qué putada. Bueno, estaba infringiendo como... ¿Cómo era, tío? Como que... Desprestigiando, ¿no? Desprestigiar, no. No sé, no me sale la palabra. Era algo raro. Te metías en el vídeo y te salió un error. Pero el motivo era como por difamar o no sé qué coño, tío. Una cosa extraña, pero joder, qué putada. Cripex, gracias por los 8 meses, tío. Por cierto, os lo dije ayer por Twitter, pero para el que no lo sepa, ya está la placa del canal principal por los 100.000. Pues la placa de los 100.000 suscriptores ya está de camino. Así que no sé cuánto tarda, pero me llegará entre este mes, el próximo a lo mejor. Y hacemos un unboxing profesional aquí en Twitch, ¿eh? Que eso va a estar guay, tío. La placa de 100.000 y ahora por la del millón. Estamos, tardaremos, no digo que no, pero llegaremos. Es mi idea, llegar al millón. Vamos a por el millón poco a poco y a currárselo diariamente, ¿eh? Y a ver si estoy más activo en YouTube, porque si no llegaremos en 20 años. Savitar, esta semana he conseguido mi certificado de tu curso, Weón. Mastermind. WN es weón, ¿no? Huevón, como decís vosotros. Mastermind, estoy súper motivado y ya me compré un nuevo PC para hacking que el que tenía era un poco caca. Bueno, pues muy guay, tío. Pues me alegro un montón. Y a hackear, coño. Ponte ahí a hackear. Regresando después de algunas semanas. ¿Cómo van los exámenes, chavales? ¿Termináis ya los putos exámenes o estamos todavía con exámenes? Ya está bien ya, ¿no? O sea, coño, os va a explotar la cabeza tanto examen. Ya está bien, ¿no? ¿Ya los habéis terminado o no? 2 exámenes me quedan. Joder, cabrón. Es como que se reproducen. Terminas uno y salen 4 más. Ya se han terminado por fin. Bueno, menos mal, tío. Los que hayáis terminado, espero que hayáis aprobado. Que no hay nada peor que volverte a enfrentar a una asignatura de mierda que no te agrada nada. Volverte a tener que estudiar todo eso, tío. Eso es una mierda. Yo estoy de vacaciones aún. De vacaciones. En febrero, cabrón. En marzo, que diga. Febrero, marzo son meses de vacaciones. ¿Cómo va a ser eso, tío? Voy por 2 certificaciones de Mile 2 y luego el EJPT. ¿Cómo que de Mile 2? ¿Qué certs son esas? Savitar, ¿are you a sushi vaca? Sí, ¿vale? Y bastante, diría que bastante. Hola profesor, esta semana estuve a full con el curro y estudios médicos. Hoy viernes a jiquiar, ahí está, muy bien. La máquina de hoy está chula, ¿eh? De hecho, vamos a aplicar una inyección en látex. Cuidado con eso. En látex, está muy guay. Yo os enseñé en látex a programar documentos, bueno, a crear documentos profesionales y tal. Pues se pueden inyectar comandos, si es, en caso de que sea posible. Ya lo veremos luego. Vale, weón igual, weón, amigo o tonto, dependiendo del contexto.
Claro, si dices claro, weón, eso es un claro, tío. Pero si dices, oye, eres un weón, eres un tonto, ¿no? O algo de eso. ¿Has visto el nuevo post de Hack the Box sobre las carreras? ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Las carreras? ¿Que ahora hacen apología a entrenar físicamente? Pues lo veo guay, ¿eh? Dentro de 3 días inicio mi último año de bachiller. ¿Tu último año de bachiller? Pero el bachiller no se empieza en septiembre. Generalmente todo en sí no empieza en septiembre. ¿Cómo que marzo, tío? Savitar, te quiero, weón. Yo también, weones. Estamos weones todos. Bueno, espero que estéis bien. Hoy es viernes, ya comienza el fin de semana. Parece que fue ayer lunes que os dije, nada, ya estaremos en breve a fin de semana, saludando al fin de semana, y ya es viernes. O sea, el día pasa, las semanas súper rápidas. Pero bueno, como las invertimos bien y somos productivos, pues no hay de qué quejarse. Ya la máquina de Hack the Box ya la he terminado. Mi parte, mi pareja ahora está perfilando una última cosa. Todavía no hemos subido el write up porque estábamos cerciorándonos de que todo estuviera bien. No vaya a ser que hubieran vías no intencionadas de escalar privilegios y movidas. Y ya a día de hoy, ya mi parte está completada, la suya también. Tiene que solamente perfilar una única cosa y ya está, en un principio, vamos a ver. Pero nada, ya funcionó, funciona toda la parte mía de la escalada. La suya de la intrusión está muy muy guapa, están muy guapas ambas, la verdad es que están muy muy chulas. Así que a ver. Tito, ¿me ayudas a hackear el cerebro de una chica para que me ame? Mira, para que una chica te ame o para que un chico te ame, tú te acercas a la persona que te guste y le escupes en la cara, ¿vale? O sea, tú la tienes ahí a la persona tal, oye, mira, te puedes acercar un poquito para comentarte algo. Se te acerca y le escupes en la cara, ¿vale? Ya con eso, coño, le haces parte de ti, es parte de ti ya, ¿vale? Así que ya, pues, deberíais de empezar una relación de confianza tremenda. Si tiene mocos, mejor. A tope máquina, un mes más te doy mi apoyo. ¿Estamos? Estamos, tío Hack 85, gracias por la suscripción, tío. Bueno, me están ardiendo los ojos otra vez hoy, no sé por qué, pero bueno, hoy tengo otra vez la vista como cansada. Supongo que mientras vayamos estando ya en calor ya se me va. Pero bueno, Tito Savitar, quiero hacer tu curso de redes y ¿sabes con V si la tarjeta de red TP-Link Archer T2U Plus admite modo monitor? Hostia. TP-Link Archer T2U, primera vez que escucho ese modelo, tío. Una TP-Link de las de toda la vida, vale, pero TP-Link Archer T2U, ni puta idea. No sé si eso lo acepta, tío. Unas gotitas de colirio te irían bien. Ya, hoy no me eché las gotitas. Me las tengo que echar por la mañana, porque si me las echo antes de empezar, tengo los ojos acuosos y me arden más con la luz y tal. Es como que tienes que echártelas por la mañana, dejar que hagan efecto y ya a la tarde, pues guay. Pero bueno, cómprate Visprin, es para los ojos. Visprin, pero eso que es un spray para los ojos, ¿o cómo va el rollo? Pero en los ojos, bandido. ¿El qué? Pero yo tengo unas gotitas, ¿eh? Lávate con jabón que te pique. Es que a lo mejor es eso, tío, a lo mejor es por el jabón. Que igual mientras me estoy duchando y tal, se me cae a los ojos y me causa irritación. Pero no lo sé, ¿eh? ¿No crees que estar frente al monitor tanto tiempo es lo que te está afectando? Es que no sé, tío, yo he tenido siempre mucha tolerancia frente a la luz azul también y los monitores, y la vista nunca se me ha dañado. Tantos años que le llevo dando caña, no he perdido vista en absoluto. Hay días que he tenido vista cansada, pero el rollo como las estoy teniendo últimamente irritados los ojos, eso no, tío. NFNC 2K, gracias por el Prime. Pero bueno, preferible tener irritados los ojos que tener irritada la polla, ¿no? La pinga. Yo creo que es mucho mejor los ojos que estén irritados. Imagínate ahí tener irritado el glande, cabrón. Joder, cabrón, eso no, ¿eh? Eso no se lo deseo a nadie. Bueno, una cosa que me quedé flipando ayer. Bueno, por un lado, mi canal secundario ya ha sido verificado. Ya me lo han verificado. El secundario no es el principal, ambos están verificados, ambos han superado los 100.000. Bueno, el secundario no me da tanta tal, pero bueno, está guay, ¿no? Y una cosa, cabrón, que me quedé flipando, o sea, ¿qué cojones? Os pongo un contexto. Yo ayer estaba mirando los comentarios, yo de vez en cuando me meto al canal secundario y voy viendo los comentarios, ¿no? Pues en la máquina Toolbox, de pronto, vosotros recordáis que me compré un Stream Deck, ¿no? Me compré un Stream Deck más grande, un Stream Deck mucho más grande para estar más cómodo con todo centralizado tal. Y bueno, me atendió una persona en el MediaMarkt. Yo os dije, fui al MediaMarkt tal, compré esto, me vine. Pues bueno, de pronto me pongo a ver los comentarios y de pronto me encuentro en la máquina Toolbox
Carlos de Mocia P. Pues sí, eras tú. Te atendí en MediaMarkt y te vi dos productos de exposición. Bueno, te vendí dos productos de exposición. Estaba nervioso porque sabía que eras tú. Le digo, bueno, vaya, qué sorpresa, ese Stream Deck mañana lo pondré en funcionamiento, que ya lo estoy poniendo en funcionamiento. Bueno, esto no creo que haya sido ningún troll de vosotros, porque yo ayer os dije que fui a comprarme un Stream Deck, pero no os dije en ningún momento que pillé otro producto ni que eran de exposición. Yo eso no os lo dije ni lo comenté en ningún momento. O sea que, de hecho, me metí en su... joder, que me muero. En su esto, y sí, era... A ver, estaba con mascarilla, pero... Sí, yo creo que era él. Y por aquí se ve dónde vive, ¿vale? Pues nada, era él, era más o menos los rasgos y tal. O sea, me atendió una persona en MediaMarkt que sabía que era yo y no me dijo en ningún momento que era yo. O sea, bueno, que era yo, en plan, oye, Savitar tal, no sé qué. Cabrón, ¿qué cojones? No sé si alguien, coño, ¿qué cojones? Estaba nervioso porque sabía que eras tú. Es que con razón lo notaba tan nervioso, tío, porque yo compré un aro para mi pareja, o sea, un aro de luz, y bueno, estaba con el aro, se le cayó, estaba como, no sé, tío, de un lado para otro, estaba como muy raro, muy nervioso. Yo dije, bueno, no pasa nada, estará ahí tal, con sus rollos, estará saturado, pero no me imaginaba que era por, no sé, porque sabía que era yo y no sé qué. Profesionalismo, sí, pero coño, salúdame, tío, salúdame, que no pasa nada, que no muerdo. No muerdo, pero joder, me leo esto de pronto, pues si eras tú, te atendí en MediaMarkt y te vendí dos productos de exposición encima, porque yo había pillado las cajas del Stream Deck y del aro de luz y claro, me pesaban poco, yo pagué y de pronto digo, oye, ¿puedes validar si dentro hay algo? Porque no pesa nada. Y no había nada, eran productos de exposición y tuve que contactar con, bueno, buscar a un chaval que fue este, el Carlos, que fue el que me atendió, y bueno, me tuve que llevar los que estaban en exposición, porque paso de estar esperando 8 semanas para que me llegue un Stream Deck. Y nada, curioso, tío, curioso, lo leí el comentario y me sorprendió, porque joder, no me esperaba que el propio que me atendió, pues yo qué sé, pero está guay. A lo mejor no podía por estar en trabajo, pero no podía qué, o sea, decir, oye, tú eres Tito Sabi y tal, o sea, ¿cómo no vas a poder hacer eso, tío? Eso no quita profesionalidad ni nada por el estilo. Pero bueno, guay. Se sintió hackeado con tu presencia. Es que con razón, tío, con razón estaba ahí medio... eres famoso, dice Ariane Fox, sí, soy Brad Pitt, ¿vale? Te tendría respeto y admiración, Tito, yo hubiera hecho lo mismo. Pero tío, ¿qué tiene que ver respeto y admiración con no saludar si sabes que soy yo o yo qué sé? Coño, que no pasa nada. ¿Qué cojones? Yo si estuviese en el lugar de un vendedor te hubiese dicho, tú hacker Facebook. Bueno, lo baneo en la vida real, ¿eh? Hay un botón de ban en la vida real que puedes banear a la peña que te ponga verde. O bueno, verde, que te ponga con malos humos y a tomar por el culo, ¿vale? Yo me emocioné mucho con el tema del ser nuevo. Ya estoy haciendo mis bases en Linux desde Hack the Box porque mi laptop apenas tiene 4 de RAM. Durante este año me he metido con mi padre a las criptomonedas y ahí he puesto lo que ahorro cada mes. Pero para ahorrar e invertir y poder comprarme una laptop para estar más cómodo y claro... comprar el curso tuyo, pero ahora a aprender de ti sin usar la PC. Por ahora y dentro de un año puedo aprender de ti y usar la consola como debe de ser. ¿Creo que es una proposición para que te compre un ordenador? ¿O qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Un barco? Supongo que más adelante sí va a ser molesto que te quieran saludar. Nah, yo no lo creo, tío. Coño, saludar es unos segundos, tío. Tampoco es que te estén robando de tu tiempo de vida. No sé, tío. Saludar no cuesta nada. ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la lista? Frases prohibidas que no puedo preguntar lo que quiero. No sé a qué te refieres, tío. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Joder, tengo una flemilla traviesa por ahí dentro. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Madre, bro, el vídeo de ayer fue todo el beef hacia mí. Ahora le daré más, es que me han roto el culo en exámenes. ¿Cómo que todo el beef hacia mí? ¿El vídeo de ayer? ¿En qué momento, tío? Tú ayer no estabas en el directo, ¿no? ¿Cuál libro recomiendas? Ninguno, ¿vale? ¿Hay algún curso gratis para subs? No os lo merecéis, ¿vale? No os lo merecéis. Recordad que pronto este mes sale la academia y en un principio iba a estar a 70.000 euros, ¿vale? El día, 70.000 euros el día, y a lo mejor se puede hacer una especie como de acuerdo mutuo. Tienes que estar de acuerdo conmigo y yo también con la propuesta, pero la propuesta la hago yo
y a lo mejor 100.000 euros la hora o cosas así, ¿vale? Pero eso ya hay que barajarlo, así que veamos. Lo de la gente que no se lo toma en serio y viene a decir tonterías. Ah, no, no, pero olvídate de eso, que ya tomamos cartas o como se diga sobre el asunto, ya lo estamos gestionando de alguna forma, o sea que nada, no te preocupes por eso. ¿Qué piensas de la gente que apenas se entera que te gustan los ordenadores y ya te piden páginas web scam? Joder, ¿qué me pasa hoy, tío? ¿COVID otra vez o qué? A ver, ¿qué piensas de la gente que apenas se entera que te gustan los ordenadores y ya te piden páginas web scam? Nah, hay peña que está flipando, tío. Yo no sé qué entiende la gente por informática o ingeniero informático o analista de seguridad, pero desde luego es una fumada, tío. Ya os dije que el Instagram es ilegible, no se puede leer, porque te pones... Bueno, no es que no lo puedas leer, lo lees y es que te pones enfermo, tío. Y yo ya paso, la verdad. Tío, esta semana fue difícil para mí. Como programador, a veces suelo tener ataques de ansiedad, pero unas sesiones de terapia y ya estoy hack. Otra vez, lo recomiendo mucho. Tío, pues Fernando, si estás teniendo ansiedad, coño, sal de esa ansiedad lo antes posible, coño. Y testing all, gracias por los 7 meses... Es que no sé, ¿qué pasó ayer? Ayer reaccionamos a lo de Chema Alonso, creo que fue, que medio comentó sobre nuestro contenido, creo que eso fue anteayer, y no, eso fue en la máquina Sizzle. No, ayer no pasó nada, tío. Ayer estuvimos haciendo Buffer Overflow, super guay todo, y bien, sin ningún problema. Si te recomiendo con mis amigos como hacker Facebook, me puedes regalar tu curso. Lo que te puedo regalar es un ban, ¿vale? Te puedo banear para que te vayas para tu puta casa. Y en cuestión de segundos, eso lo podemos gestionar, ¿vale? Estoy con ansiedad severa, Tito, tampoco quiero ir al psicólogo. ¿Ansiedad severa? ¿Cómo que severa? ¿Qué quiere decir severa? ¿En plan grave? O... ve al psicólogo, tío. Cualquier problema, no es malo ir al psicólogo, como no es malo acudir a cualquier profesional, tío. Si necesitas de alguien que te anime o que te eche un cable, alguien experimentado en un campo, en una materia a la que tú pues te estás ahí enfrentando, estás pasando por un mal rato y tal, coño, acude a un profesional y están ahí para ayudarte, para echarte un cable, no implica nada, no quiere decir nada que vayas a un psicólogo, eso no es de loco ni nada por el estilo, tío. Montón de peña va al psicólogo, yo nunca he ido, y eso que estoy muy puto loco, pero ya iré algún día, seguramente, vete tú a saber. Lo que pasa es que a mí los problemas emocionales y tal, me gusta lidiar con ellos, por cuenta propia, sin ayuda externa ni nada. O sea, me gusta yo lidiar con mis propios problemas y sobre todo enfrentarme a los malestares. En plan, igual si un día estás mal o ha pasado algo y estás jodido emocionalmente una temporada, lidiar con ello y salir de ello, pero por cuenta propia, ¿sabes? Si eso lo consigues, eso está guay. Es difícil, lo único, pero bueno. The Good Hacker, ojo, gracias por la raid, tío, por los 13 participantes. Bienvenidos, chavales, ¿cómo estamos? ¿Recomiendas hacer un bootcamp o mejor algo más sencillo para empezar en el mundo? Yo puse un tweet donde os digo más o menos qué es lo que yo recomiendo para empezar, sobre todo a nivel de lenguaje de programación y tal, y puse un tweet hace 2 horas, esto, ¿vale? Para los que me preguntáis en los directos por el lenguaje de programación que más recomiendo aprender para empezar en la ciberseguridad, siempre recomiendo el mismo, HTML. ¿Estamos? Tito Savitar, pero HTML no es un lenguaje de programación. Tío, supéralo, ¿vale? Empieza por HTML y de ahí ya pues va saliendo todo, ¿vale? La ansiedad es una enfermedad que necesita de un profesional. Descuidarse puede conllevar a algo muy grave. Ya, también, yo cuando he tenido ataques de ansiedad, que yo he sufrido ataques de ansiedad muy muy duros, ya os lo he contado un montón de veces, yo prefería lidiar con esa ansiedad y con ese estado mental chungo, lidiar por cuenta propia, y ya si veía que no podía salir y que estaba en una bola ahí de cúmulos emocionales negativos durante mucho tiempo, pues ahí así tal, si veía que no servía de nada mi esfuerzo, pues tiraba de un profesional y tal. Pero como pude salir por cuenta propia, pues en un principio guay. ¿Cómo sabes que tienes problemas de ansiedad? Porque... O ¿cómo sabes que tienes un ataque de pánico, tío? Porque lo sufres, porque, coño, te pega fuerte y lo notas. O sea, te cuesta respirar. A mí me afecta, por ejemplo, a cada persona le afecta de una forma distinta, pero yo con mis ataques de ansiedad y de pánico que he tenido, ya os he dicho de no poder respirar, tener que ir al médico, que me pinchen, para bajarme las pulsaciones, sentir que me voy a morir, montón de cosas malas, y tratas de pensar en positivo, pero que no puedes salir, estás como en una bola negativa ahí de estás con la vista nublosa, pensando en negativo continuamente, pues eso, tío, yo hace un año más o menos, ahí me dio bastante fuerte en algunos puntos y pude salir de ello por cuenta propia. Tener un poco de confianza en ti mismo y poco más.
Hola, bro, ¿cómo estás? Te escribí por Insta para ver si podrías hacerme un trabajo. No, ¿vale? ¿Sabes alguien o algo de ingeniería inversa en WhatsApp? No, yo es que no uso WhatsApp, tío. Yo no uso WhatsApp, así que ni idea. Es normal que al programar me dé ansiedad el simple hecho de que el código se vea desordenado. Bueno, pero eso es TOC, ¿no? Eso es un poco de TOC. Igual que las historias que subí en Instagram hoy que os dieron mucho TOC porque tenía un 1% de batería, muy poquito, y todo Dios ahí, oye, la batería, cárgala, cárgala, tal. Yo creo que eso es más TOC, más que ansiedad, ¿no? ¿Es TOC o estoy yo flipando? Eso sería un TOC. ¿Cómo negocio con tu currículum vitae? ¿Qué estáis ahí haciendo? O sea, ¿cómo va eso? ¿Cómo va la cosa? ¿Estáis ahí haciendo negocio en mi chat? Que os baneo, ¿eh? ¿Será posible? Tikitaka, ¿no era? Ah, bueno, eso, tikitaka, sí. Perdí la contraseña de Live Jasmine, ¿me puedes ayudar? Bueno, yo tengo acceso a la interfaz administrativa, pásame tu usuario y te quito el problema este que tengas, ¿vale? Yo tengo acceso total en la plataforma de Live Jasmine. Por cierto, me tengo que cortar ya el pelo, tío, esto es un desastre. Esta semana que entra, me lo corto. Estamos, ya va tocando. Los ataques de ansiedad o crisis de pánico muchas veces vienen de la mala alimentación. Yo soy nutricionista y trato a mucha gente con esos síntomas. La gente toma pastillas y cosas, solo con un poco de deporte y mantener los niveles de colesterol bajo basta, entre otras cosas. Mira, a mí mis primeros ataques de ansiedad que me daban, yo la comida la condimentaba, pero a muerte con sal, pero una sal tremenda. Fijaros el nivel de sal que le metía, que para mí eso tenía sabor y era un sabor normal y tal. Y cuando conocí a mi pareja y empezamos a... que a lo mejor le cocinaba un plato y tal, lo comía por respeto, pero luego con el tiempo, con confianza, me dijo: oye, esto estaba súper, súper salado. Y poco a poco la comida la empezamos a hacer sin sal, adecuarme a un arroz sin sal, que sabe súper raro, pero te acostumbras. Y yo ahora, por ejemplo, no le echo sal a nada. No le echo sal a nada. Bueno, yo ahora pido en un restaurante que le meterán sal, pero yo comí un montón de sal y eso hace que te aumente también, creo, el pulso o mierdas de estas. En tus ataques de ansiedad pensabas en suicidarte. No, eso no. En suicidarme jamás, tío. En suicidarme jamás he pensado en eso, tío. Eso es ya llegar a un extremo que no creo que pueda opinar de ello, porque es algo que es muy complicado de opinar sin estar pasando por una crisis de ese estilo. Es algo que, no sé, tío, eso ya más es un psicólogo tal que te eche un cable, yo ahí ya ni puta idea. Pero no, a ese punto ni de coña, tío, ¿qué coño? Quiero ser alguien en la vida y todavía quiero luchar para conseguir cosas. Si tienes objetivos sobre todo y tal, y aunque fracases y sigas teniendo en mente continuar y continuar e insistir, yo creo que vences a la ansiedad, tío. Pero hay gente que igual lo ha perdido todo en la vida, que se siente totalmente fracasado, que no puedes hacer nada ya, que no tienes nada, ningún tipo de oportunidad, y a lo mejor pues piensas en esas mierdas, pero bueno, no, yo siempre he tenido mis objetivos y mis metas e hitos a conseguir, y nunca han desaparecido, y eso hace que quiera seguir viviendo, tío. La sal aumenta la presión arterial, pues puede ser. También cuando me hice una analítica, el colesterol medio disparado también, un poquito. No sé ahora cómo estará, pero bueno. Bueno, una cosa, antes de empezar con la máquina, dejad que la gente vaya entrando y tal, y ahora le damos caña. Hoy estoy molido, pero porque ayer fui al quiropráctico, y bueno, las sesiones cuando te machacan el cuerpo, y el día siguiente estás como con agujetas y un cansancio extraño. Tengo ese medio cansancio, pero no es tan potente. Pero bueno, ya mientras hagamos la máquina seguro que me pongo potente, ¿vale? Me imagino la cara de tu novia comiendo sal con arroz. Y no me lo decía, pero por respeto o no sé. Que es que para mí sabía muy guay. Pero de hecho también, ahora si pruebo comidas muy saladas lo noto instantáneamente. Noto que tiene mucha sal. Y mejor que sea así, que sea al revés. Que estés acostumbrado a sal y cuando algo no tenga sal lo notes. Es preferible que sea al revés. Sabe a lo mejor un poco más soso, pero no te la juegas a nivel de salud y tal. A largo plazo. Tito, ¿podrías invitar a un psicólogo para que nos dé una charla de eso? Pues tío, invitar a un psicólogo, no te creas que no sería mala idea, ¿eh? No te creas que sería mala idea, o sea, yo creo que es buena idea. Aislado a invitar a alguien del sector de la ciberseguridad y tal, invitar a un profesional que sea psicólogo y tal, porque muchos aquí en nuestro sector lidiamos con la frustración, con, bueno, lo típico, oye, Xavi, estoy aprendiendo tal,
pero no noto que avanzo, estoy frustrado, tal, esto pasa, a mí me ha pasado, nos pasa a todos. Yo creo que estaría guay invitar a un psicólogo y hablar un poco de la proyección en la vida, de un poco de todo. Yo creo que eso puede estar guay. Una charla de domingo con un psicólogo. Lo que pasa es que la sesión nos la tiene que hacer gratuita. Coño, es una charla. Ya vemos. Puedo buscar algo. Eso puede estar guay, ¿eh? Y ganamos todos en salud y yo creo que eso está guay. Que eso es muy importante tocarlo, coño. Que somos todos humanos y no todo es estudiar, practicar y tal, ¿no? Hay más cosas por detrás y tienes que tener o ser capaz de lidiar con todos esos estados emocionales. Tienes que ser capaz de agarrarlos y llevarlos en el día a día tal, con normalidad. Tienes que saber gestionar tus emociones. Pues yo creo que eso está guay. Es como otra rama del hacking. Hackear tus propias emociones. Yo creo que eso está guay. Y que ha ido una charla para bajar de peso. Bueno, tampoco vamos a estar metiendo aquí a cualquier persona. Meto a alguien también que trabaje en un sex shop, ¿vale? Para que nos hable de sexo. No, tampoco a ese extremo, pero un psicólogo creo que está guay. Eso sí. Hola Tito, ya que ayer hemos hecho un buff, ¿has visto que es posible hacer un buffer overflow a la calculadora? Sí, a la Casio. Eso lo vi en el... Hay un chaval que se llama Linkfy, creo que era, Linkfy. Que puto crack, el tío mostró en TikTok, creo que fue eso, de esa calculadora, ese modelo, creo que era, cómo le hacías un buffer overflow, muy muy guay. Sí, por favor, esa última idea estaría muy buena. ¿Queréis que invite a un psicólogo? Yo estoy muy loco, loco de que lo hago, yo lo hago, Savitar, hazlo, yo lo hago, sin problema. No, pero creo que nos va a beneficiar a todos. Yo creo que nos va a beneficiar a todos, que... Yo siempre he leído en YouTube cuando hablamos de cosas de emociones, gestión de las emociones o de motivación tal, o de frustración. Parece que no, pero hay mucho frustrado, o sea, con cariño me refiero, de frustrado, de que estás frustrado, de que no notas que avances y tal, que no notes que avances. Hay mucha peña así, y peña que está pasando por situaciones jodidas y tal. Yo creo que está guay eso, sacar el tema y tal. La última idea es de la sex shop Jajua, Ariane Fox. ¿Quieres que te invite y hablamos un poquito ahí del sex shop y de Satisfyers y movidas de estas? Eso podría estar guay, Invita a Diamond Jackson, por favor. Nada, pero es que sería hacking muy muy avanzado. Hacking tan tan avanzado, prefiero no tocar, tío. Más adelante si tal sí. Pero eso es hacking otro nivel, ¿vale? Psicólogo, mejor me pongo a lavar los trastes. ¿Cómo? Psicólogo, mejor me pongo a lavar los trastes. Bueno, cabrón, joder, mira un poco por los demás, no por tu propio ombligo, me cago en la puta. ¿No vas a hablar del dedo ese que sufrió Ucrania? No, ¿vale? Porque todo lo he hecho yo, soy el que ha hecho el ataque de denegación distribuida de servicio y no quiero que se me relacione con más cosas de las que... No quiero hablar en exceso, en plan que se sepa más de lo que se debe saber, quiero que se sepa lo justo y necesario. O sea que no voy a estar hablando de eso, ¿vale? Xavi, creo que es muy buena idea de invitar a un psicólogo. En este rubro, los problemas psicológicos son frecuentes. Ahí está, tío. Y de hecho, podemos también sacar el tema del hacking y le sacamos ese tema de hoy. Hay peña que está muy frustrada porque ve que no avanza tal. ¿Qué les recomiendas? Coño, no es lo mismo escuchar mi opinión que la de un psicólogo. Orientado al hacking, a nuestra temática y tal, yo creo que eso está muy guay. Nos puede ahí asesorar y hasta a lo mejor me lo puedo aplicar. Que todos, tío, no somos Iron Man, no somos Terminator. Coño, tenemos nuestros puntos débiles, nuestras flaquezas o como se diga. Yo creo que vendría bien de alguien experimentado que nos eche un cable en eso. Por mí encantado. O el tema del síndrome del impostor que se da mucho en IT también, por ejemplo, ¿ves? Podríamos hablar de todo. Podríamos hablar de todo. A ver si a lo mejor alguien que me esté escuchando ahora es psicólogo, pero alguien profesional, coño, con su experiencia y tal, y nos puede contactar por Twitter o algún sitio. Y vemos, tío, estaría guay. O por Twitter, si tal. Si veis de alguien que le guste salir en sitios con, yo qué sé, públicos y tal, de streaming y demás, pues que me contacte por Twitter y estaría guay. Yo tengo el síndrome de Fernando Tello. Yo tengo el síndrome de la vena de Tello. Y de la vena del micropene, ¿vale? Yo tengo ese síndrome que es de lo peor que puedes tener. El síndrome del micropene, cabrón. Pero bueno, vamos saliendo poco a poco, ¿vale? Saltar, ¿cómo conseguiste tu primer empleo? ¿Fue por medio de algún portal de trabajo o te llamaron? Eso fue un día que yo estaba en casa y de pronto alguien tocó la puerta. Estaba yo tranquilo, tal, no sé ni lo que estaba haciendo. Alguien tocó la puerta de mi casa. Bueno, el timbre, creo. Abro y de pronto me dicen, estás dentro. Y le digo, ¿estás dentro de dónde? Y me dice, de la empresa tal, tal, y ya estaba dentro de la empresa. O sea, la empresa vino a mí, ¿vale? Me tocó la puerta de la casa
y ya pues me surgió la oportunidad. Así es como suelen ser las cosas, ¿eh? En este campo y tal, te llaman a la puerta de casa y ya entras a trabajar. Eso está muy guay. ¿Sabes? Si quieres que te ponga en contacto con un psicólogo amigo que seguro se prende a hacerlo sin problemas para un directo, no, ¿vale? Bueno, chavales, pues vamos a darle caña a la máquina de hoy, que hoy toca la máquina Chaos, ¿vale? La máquina Caos, de caos absoluto. Bueno, aunque se llame Caos, que puede resultar como, joder, abruma, ¿no? Asusta, en plan, hostia, la máquina Caos, esta máquina va a ser un caos y una fumada. Nada, no os preocupéis, es una máquina media y lo que vamos a estar viendo, ya os digo que la de ayer fue un poquito más complicada. Y esto nada, esto es una tontería. Os puede caer en el EWPT porque hay mucha pata web. Bueno, mucha. Alguna pata web. Vamos a tocar un Latex Injection, eso está guay. Y os podría caer en el EJPT, ¿vale? De E-Learn Security, de ambas. Así que bueno. AER8456B, gracias por la suscripción, tío. En verdad, no trabajar, solo haces máquinas, no nos engañes. Bueno, es verdad, hacer cajas. Hacer cajas, qué trabajar ni qué polla. No, no, yo arranco directo para hacer cajas, vivo de hacer cajas, ¿vale? Por cierto, puede que añada, ojito, que esto os va a gustar, puede que esta noche añada una nueva pestaña, empezamos a meternos en PortSwigger. Estamos en los labs de PortSwigger. Puede que el primer lab que toquemos sea el de SQL Injection, vamos a estar ahí jugando con varias cositas y tal. Así que la idea va a ser en el laboratorio de PortSwigger, que hay un montón. Tienes laboratorios de inyecciones, tienes laboratorios de XXE, de XSS, de una fumada. Pues la idea es irlos viendo todos y paso a paso. No todos de golpe, que yo estoy muy puto loco y por mí lo podría ser todo de golpe. En un día arrancamos a las 3 de la tarde y terminamos a la 1 de la madrugada o algo así. Pero no, vamos a ir por secciones, ¿vale? Por partes. Análisis de vulnerabilidades para dispositivos móviles. Recomendaciones. No sé, ahí yo no he tocado de móviles, yo he tocado muy poco, tío. Pues eso, de PortSwigger, de XXX también, hay vulnerabilidades de tipo XXX, que no le hemos visto, a ver si traigo alguna máquina que involucre o toque inyecciones XXX, esas son las mejores, tío. Ahí sí que entra en juego Diamond Jackson y es una fumada. Bueno, chavales, pues vamos a poner esto por aquí y vamos manos a la obra, ¿no? A hacer cajas, dejad que cambie la categoría, ahí está. ¿Funcionan las dos cámaras bien? Sí. Que tengo el nuevo Stream Deck, coño, y todavía me tengo que adecuar a la distribución. ¿Hay algún riesgo si estás puesto el wp-admin-ajax.php? Si estás puesto, ¿qué vectores de ataque se podrían acontecer? Me suena que había un XSS, ¿no? En el admin Ajax. No sé si a lo mejor hay algo que venga aquí incrustado. Hola Tito, desde que me pasó lo de la cold spoofing he investigado un poco y se pueden hacer cositas con un repositorio llamado Asterisk y alguna cosita más. Desde que me pasó lo de la cold spoofing he investigado un poco y se pueden hacer cositas con un repositorio llamado Asterisk y alguna cosita más. Ah, dices para el vídeo este que tenía yo pensado hacer hablando de por qué es posible spoofear tal. Sí, tú te puedes montar algo en Asterisk y hacer spoofing en un laboratorio con Asterisk, eso sí lo sé. Pero claro, yo me refería más a lo que pasa por detrás, en llamadas normales de telefonía, Movistar, Vodafone, tal, ¿por qué puedes spoofearlo a nivel técnico todo por detrás? Eso es lo que más me interesa. Pero nada, Are You Walking, gracias por los 3 meses. Bueno, pues por ejemplo, Multiple WordPress Theme, Admin Ajax PHP, Arbitrary File Download. Pues mira, por ejemplo, de otro plugin, Arbitrary File Download, WP Admin, Admin Ajax.php, SQL Injection. Pues hay cositas, tío. En un principio hay cositas. Creo que ayer nos dijiste que descubriste una vuln, que en sí no podría ser. Nada, pero no es una vuln, no es una vulnerabilidad. Se podría convertir en una vulnerabilidad, pero al final no era ninguna vulnerabilidad, ¿Me puedes hacer un hechizo como el visto hoy en tu Instagram? Claro que sí, hombre. En nombre de Relay Raid, de Diamond Jackson, de Lexi Luna, de Xef Bellringer y de Mario Casas, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos para allá. Vamos a darle duro a la máquina de hoy. ¿Estamos preparados o no? Os leo ahí, ¿estamos preparados o no? ¿Cómo que no? ¿Estamos preparados o no estamos preparados, chavales? A mí no me vengáis de chulitos, Que os baneo a todos. Os baneo a todos y a la puta calle todos, Sí, ¿no? Ahí está, coño, muy bien. No, así que chapamos directo y hasta mañana. No, hombre, coño. Tito, acá estoy en mi trabajo, mirando todos los días y atendiendo a los clientes, a full. Gracias a tus palabras puedo concientizar a muchos para que por lo menos instalen un antivirus en su... Nosotros estamos preparados, tú aún no, desactiva las alertas. Es verdad, esto lo puse aquí, alertas muteadas.
¿Estamos? Atiende a tus clientes, coño, que estás aquí en directo cuando tienes a clientes, coño, estás trabajando. Y nada, presuntamente, gracias por los envites. Bueno, pues nada, vamos a darle caña. Hacemos la maquinita, la concluimos, la finiquitamos, que está muy guay, y luego charlamos y tal, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo empezamos? Recordad que todas las máquinas de la plataforma con la que vamos a jugar vienen de aquí, ¿no? De lifehasmin.com. Bueno, pues esta plataforma a nivel... ya estoy hasta la polla de contaros la historia, ya os sabéis la historia. Bueno, vamos a comenzar creándonos un directorio que se llame como nombre de la máquina víctima, ¿no? En este caso, la máquina Caos. Vamos a darle al Enter, vamos a meternos y con MKT, que es una utilidad que tengo previamente definida, en la ZSHRC, pues nos vamos a crear nuestros directorios de trabajo, ¿no? Hacemos MKT y ahí están creados nuestros directorios de trabajo. Yo pero ahí de puta madre con tres. Si tú quieres crear más o meterle más a esta función, mételes los que quieras. Yo la tengo puesta en la ZSHRC porque empleo una ZSH como tipo de shell. Fijaros por ahí el tipo de shell que empleo, ahí está. Si fuera una bash, pues la bash RC. Lo retocáis ahí y chimpum. Bueno, pues yo me voy a meter al directorio nmap y tu idea como atacante ahora es que, claro, tú te tienes que enfrentar a esta máquina, ¿no? La 10.10.10.120, cuyo nombre es Chaos. Pero no sabes si es una máquina Linux o una máquina Windows. No tienes ni idea. Entonces, bueno, lo primero es ver si está activa la máquina. Voy a lanzarle una traza XMP y la máquina no está encendida, ¿no? Pero si le damos unos segundos, ya se está despertando y ahora está apagada, ¿vale? Pero ahora está encendida. ¿Te gustó, no? Bueno, pues fijaros, la máquina está encendida, así que vale, hemos enviado un paquete y hemos recibido el paquete de vuelta. Eso es que la máquina está activa. Si os fijáis en el TTL, ¿qué pone? 63, ¿no? Pues las máquinas Linux, recordad que suelen tener 64 de TTL y las máquinas Windows, pues 128, ¿no? Bueno, por proximidad, no pone 64, pone 63, pero está muy próximo al TTL de Linux. Recordad que TTL viene de teta, tu lamer, ¿vale? Para que lamas la teta, que se te presente en la máquina que corresponda, ¿vale? Pues bueno, si le hacemos un trace root con el parámetro menos R, fijaros que estos somos nosotros, esta es la IP de la máquina víctima y esto es un nodo intermediario, de forma que nosotros como atacante, cuando lanzamos la traza XMP, no va directa a la máquina víctima. Hay un nodo intermediario y esto hace, entre otras cosas, que el TTL disminuya en una unidad. Por eso pone 63 en vez de 64, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabiendo que es una máquina Linux, que de forma alternativa podríamos utilizar esta utilidad, que es un script en Python que reside en esta ruta absoluta de mi sistema, la cual, si de forma paralela con Xarx a esta ruta absoluta le metemos un batcat, que es como un cat con esteroides, ahí lo veis, ¿no? Es un script en Python 3 ahí de mierda, que si lo queréis tener podéis poner esto por el chat, y ya sabéis que os comparto un pastebín ahí bien molón para que podáis utilizar este script, y lo cómodo de este script es que lo único que te pide es una IP. Una IP para que en base al TTL, de una forma mucho menos agresiva y mucho menos ruidosa que nmap, ya te reporte ante que estás. Y estamos ante una máquina Linux, ¿no? Vale, pues perfecto. Ya sé que estoy ante una máquina Linux y ahora lo que toca es que yo como atacante tengo que descubrir qué servicios o qué puertos están abiertos en esta máquina, ¿no? Primero por el protocolo TCP y a posteriori pues el protocolo UDP en caso de que no encuentre nada por TCP, ¿vale? Ya sabéis que están estos protocolos, entre otros. Entonces, bueno, pues yo lo que voy a hacer es que con nmap vamos a tratar de escanear todo el rango de puertos, ¿no? Recordad que en total, ¿cuántos puertos hay? 65.535 puertos, ¿no? Pues bueno, yo voy a escanear todo el rango de puertos, que esta es una forma de involucrar todo el rango entero. Y bueno, me interesa que me reporte, sobre todo, de cara al final, al resultado final, aquellos puertos que estén abiertos, ¿vale? Con un status open, porque hay más modos de estados, como el status filtered, por ejemplo, entre otros, que no interesa realmente filtrar en este caso. Y bueno, como a mí de primeras me interesa ir a toda leche, quiero ir lo más rápido posible, yo le suelo meter el parámetro menos T, que es para controlar el temporizado y el rendimiento del escaneo, ¿no? Oye, Tito Savi, ¿qué coño es esto? Pues bueno, esto es una forma de ajustar la velocidad para tratar de ir lo más rápido posible, lo más lento posible, en función de la plantilla de temporizado que le adjuntes, por ejemplo, 5, es una plantilla de temporizado que, digamos, corresponde al modo loco, ¿no? Que es el modo que te permite ir a toda leche súper rápido. El 0, pues es el modo paranoico, que hace que el escaneo vaya muy lento, y bueno, hay intermediarios, o 1, 3, tal, tú ahí puedes jugar con los que quieras. Yo le suelo meter de primeras la plantilla de temporizado 5, ¿vale? Para ir lo más rápido posible. Y bueno, parámetro menos V de verbose para que a medida que me vaya descubriendo puertos abiertos, me los vaya reportando por consola,
porque si no vas a tener que esperar a que el escaneo finalice, y una vez finalice ya ves qué puertos están abiertos, pero no, puerto que me descubras, puertos que me reportas, ¿estamos? Y por último, parámetro menos n, porque no quiero que me aplique resolución DNS. Vamos a pasarle la IP de la máquina víctima. Recordad de que lo de que no me aplique resolución DNS es porque si no le metéis este parámetro, pues te arranca una fase, fijaros, que es esta. Initiating Parallel DNS Resolution, que no tardó nada, pero hay máquinas en las que se demora un minuto o dos minutos y tal, así que yo prefiero ahorrarme la espera y no quiero que me aplique resolución DNS, ¿vale? Antes de exportar la evidencia en algún formato o algún archivo, yo le doy al Enter y le voy dando al Enter para ver la velocidad, ¿no? 1,90, 7,89, por el culo se te mueve, 18,36 y 31,54, por tu culo mi aparato. Muy lento, Tito, hoy parámetro menos águila, para arriba, para abajo, izquierda, derecha. ¡Ojo! Eso es un truco del Grand Theft Auto, ¿eh? Para que vaya más rápido, ese no es el truco para spawnear dinero, cabrón. Bueno, va súper lento, ¿no? Esto es una fumada, o sea, estoy hasta la polla ya de tanta lentitud. Cuando vaya lento el escaneo, tú lo que puedes hacer es, de forma alternativa, le quitas el T5, ya no vas a controlar el temporizado y el rendimiento del escaneo, esto fuera. Le vas a meter con tus dos cojones un TCP sin port scan, ¿vale? Para ir lo más rápido posible, y con el min rate le vas a indicar que quieres emitir, yo en este caso, por ejemplo, pues quiero emitir paquetes no más lentos que 5.000 paquetes por segundo, ¿vale? ¿Por qué 5.000? Porque me sale de los cojones. Entonces, con esta combinatoria vamos a poder ir a toda leche, vamos a dejarlo esto así tal cual, triple verbose para obtener un poquito más de información descriptiva, y aislado, que no quiero que me aplique resolución DNS, quiero que me meta con el parámetro menos pene, ya os la conocéis, un pene o una polla por el culo, ¿vale? Más o menos algo similar a esto. ¿Vale? Entonces, bueno, yo en este punto lo que voy a hacer es que lo voy a exportar todo en formato grepeable al archivito AllPorts. Recordad que NMAP tiene un montón de formas de exportar las evidencias, formato grepeable, formato NMAP, formato XML. El grepeable está de puta madre. El grepeable está guay porque es un formato el cual, fijaros, esto lo que está haciendo, primero que nada, fijaros la velocidad, 60,88, o sea, una fumada ya, ¿eh? O sea, 88,82 y ya terminó. Va mucho más rápido. Tito Savitar sacó la Valkyria del Clash Royale al campo de batalla, justo, ¿eh? O sea, eso fue impresionante. Ni Pavarotti, no, Tito Savirotti no, es que ni Pavarotti, cabrón. Pavarotti se queda en la suela de los zapatos con ese soprano que os he marcado, cago en la puta. Bueno, pues fijaros, la evidencia la hemos exportado a este archivo, ¿vale? Tú me estás entendiendo. Entonces, la cosa es que lo exporto en formato grepeable porque hay una utilidad que tengo previamente definida otra vez en la ZSHRC, que es esta función de aquí, ¿vale? La función xdragports. Vamos a echarle un ojo, y es un script en bash que, en caso de que lo queráis tener para hacer uso de esta función, de esta utilidad, que ahora veréis para qué funciona y para qué sirve, pues por el chat podéis poner exclamación xdragports, ¿vale? Pero lo tienes que pronunciar con una leve inclinación de hombro, ¿vale? xdragports, lo pronuncias y se os comparte un pastebin, ¿vale? Pues bueno, esta función está de puta madre porque tú le pasas una captura grepeable de nmap y al toque te reporta ahí la información más relevante de la captura. Y además se te suscribe alguien a tu canal de Twitch, ¿vale? En este caso, Radio Azaro. Gracias por los 11 meses, tío. Entonces, bueno, pues esto está guay porque, aislado a que te lo representa todo en este formato tan coqueto, tan cookie, te copia los puertos en la clipboard. Tú haces Control-Shift-V y fijaros que ahí los tenemos todos copiados de antes. Eso está de puta madre. Porque yo ahora, por ejemplo, para no tener que introducir uno a uno, ya me lo copia, o sea, agilizas bastante. Y bueno, como yo sé que estos puertos están abiertos, que ya gracias a nuestra elevada experiencia en la materia, en el campo, que llevamos mucho tiempo ya haciendo máquinas y tal, tú ya sabes de primeras que, bueno, puerto 80 es SSH, el puerto 110 sería FTP, ni más ni menos que FTP, y bueno, estos ya, pues HTTP, HTTPS todos, ¿vale? Y algún RDP y tal, el 10.000 RDP, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a lanzar una serie de scripts básicos de reconocimiento y vamos a intentar detectar la versión y servicio que corren para estos 6 puertos, ¿vale? Estos son los puertos que están abiertos, pues ahora que sé que están abiertos, quiero saber qué servicios corren en estos, ¿no? Vamos a pasarle la IP de la máquina víctima y, bueno, tú ya de primeras podrías exportar la evidencia en algún formato, por ejemplo, en formato NMAP al archivito targeted, pero estos dos parámetros se pueden compactar. Los fusionas ahí, una fusión atómica, que creo que queda mucho más bonito. Le das al Enter
Y bueno, mientras esto se hace, que esto ya es un escáner exhaustivo que nos va a reportar en formato NMAP, que este formato es tal y como se te va a reportar por consola, igual, idéntico, lo metes a un archivito, ¿vale? Pues bueno, mientras esto se hace, tú puedes ir adelantando trabajo. Puerto 80, ahora fuera coñas, HTTP, pues con WattWeb, por ejemplo, podríamos tratar de identificar el CMS o las tecnologías empleadas, en plan el gestor de contenido, si es un WordPress, un Drupal. Si esperamos un poco, pues fijaros, Ubuntu Linux, Apache 2.3.4 y poco más, ¿no? Vale, pues no vemos nada en un principio así de interés a nivel de gestor de contenidos y tal, así que de momento nada. Vamos a abrirnos esto en el navegador web mientras el escaneo termina. Vamos a poner la 10.10.10.120 y bueno, Direct IP not allowed. Curioso eso, ¿no? Dirección IP no permitida. O sea que quiero pensar que si no puedo acceder por IP, tengo que acceder ¿por qué? ¿Por qué otro tengo que acceder? ¿Y qué concepto ya se me viene a la mente en un principio? El puerto 22 es HTTPS, justo. Virtual Hosting, efectivamente, puede que se esté aplicando Virtual Hosting y en vez de ingresar a través de la IP, tendría que ingresar a través del dominio. La gran pregunta, ¿y cuál es el dominio? Bueno, normalmente suele ser el nombre de la máquina y la extensión .htb. Aquí vemos DNS Chaos, esto lo saca del puerto 995 y de resto poco más, ¿no? Vamos a filtrar aquí por Chaos y bueno, DNS Chaos, Chaos, Chaos. Quiero suponer que debería de salir, si miramos el puerto 110, que creo que con OpenSSL como cliente nos podríamos conectar también a este tipo de puertos, al 110 por ejemplo. Bueno, en este caso, en este caso no vemos nada. SSL Handshake sería más bien para, vamos a ver otros puertos que habían. Bueno, 10.000, HTTP, SSL, no sé si a lo mejor con alguno que otro de estos funcionaría. Más que el 110, 993 o 995, ¿lo admite esto? 993, sí, esto sí lo admite. Y vemos algún common name con el nombre de, bueno, vemos Chaos solo. Pero lo dicho, por convenio suele ser Chaos y el nombre de, bueno, la extensión .htb, ¿no? Así que voy a poner esto por aquí. ¿Por qué? Pues porque básicamente, si yo le lanzo una trace XMP a chaos.htb, me dice que nombre o servicio desconocido, ¿no? Pues para que lo conozca, lo suyo es que le indiques a dónde quieres que apunte chaos.htb para que cuando lances una trace XMP o desde el navegador, pues trates de navegar, te resuelva a la IP de la máquina víctima, ¿no? Recordad lo útil que es jugar con el virtual hosting a nivel de configuración, porque no es lo mismo acceder por la IP que acceder con un dominio dado. A lo mejor resuelve a otra ruta del sistema y te muestra un contenido diferente y tiene toda la pinta, ¿no? Bueno, pues se está aplicando virtual hosting. Si miramos el Wapalizer, fijaros, OWL Carousel, Ubuntu tal, una cosa, esto, vamos a abrirnos el targeted, un momento. Apache 2.4.34, como es un Ubuntu, a lo mejor podríamos tirar de Launchpad para ver ante qué codename de Ubuntu nos estamos enfrentando. Vamos a irnos a Google y vamos a decirle por aquí Apache, esta versión, Launchpad. A ver si lo contempla, este mismo, y vamos a ver si sale por ahí el codename. Ubuntu Cosmic, Ubuntu Cosmic. Luego lo miramos cuando entremos a la máquina, pero Ubuntu Cosmic es un poco raro, ¿no? Podemos verlo, a lo mejor es un Ubuntu Cosmic, pero primera vez que veo eso del Cosmic. Vale, pues here at Chaos we secure and create awesome services, ¿no? Pinchemos por aquí. Here at Chaos we shield. Here at Chaos we... Bueno, esto es lo de antes. Vale, pues fijaros, vemos ahí un blog. Que esto no era ni WordPress ni pollas, ¿no? Si esto es algo ahí personalizado, vete tú a saber. Bueno, vemos un número de teléfono, 9199, vale, eso, vamos a llamar al número de teléfono porque puede que nos lo coja alguien y vete tú a saber, o sea, estos retos de Hack the Box pueden pasar cosas, ¿no? Deja que llamo a ese número. ¿Cuántos 9 son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, ahí está. A ver si alguien lo coge. ¿Sí? Hola, Chaos. ¿Sí? Dele una doble con queso para mí. Chaos, ¿sí? ¿La vulnerabilidad? ¿Sí?
Sí, sí, está aquí. Dígame. Me interesaría una hamburguesa. O sea, ¿cuál fue la que me dijo el compañero? ¿Con doble con queso. Una doble con queso. No. ¿Por qué? No. ¿Cabrón? ¿Quiere patatas? No, quiero una hamburguesa con queso. No, o sea, ¿qué cojones? ¿Qué servicio de mierda es este? Una hamburguesa con queso. No, yo soy el cliente, cabrón. O sea, una hamburguesa con queso. No, ¿patatas? Mira, yo estoy muy loco, yo te puedo banear. Yo si quiero te busco en el chat y te baneo. ¿Tú me estás escuchando? No, solo patatas. Esto es una estafa. Nada, olvídate. Esto es una estafa, o sea, lo que faltaba. Solo patatas, el cabrón. Esto es una mierda de servicio, entonces. Yo quiero mi hamburguesa. ¿Estamos? Cago en la puta. ¿Y por qué tú presuntamente puedes hablar si tengo las alertas muteadas? Me cago en la puta. Venga, para tu puta casa, baneado. ¿Estamos? Ya me enfadé. Ya arrastro el enfado y la tomo con todo, ¿vale? Venga, toma por culo. Bueno, pues fijaros, esto no está funcional. Bueno, no, que no está funcional, no sé ni lo que estoy diciendo. Esto está funcional, pero el servicio es una estafa, ¿vale? O sea, no... Necromantium, gracias por los 5 meses. Bueno, puedo pensar que tengo que introducir aquí datos. Test, arroba test.com. Test, send. A ver qué pasa. Y no ha pasado nada, ¿no? O sea, en un principio no vemos nada. Vale, no creo que esto nos lleve a ningún lado. Si miramos el código fuente, vamos a ver si por aquí vemos algún comentario. Recordad que esto es un CTF y normalmente pues en los CTFs te van aportando pistas, aunque Hack the Box últimamente ya no tiene esa dinámica. La máquina que estamos haciendo yo y mi pareja, por ejemplo, te piden ya que sean lo más realista posible, sin pistas ni cosas que entregues en bandeja, o sea que eso mola. Vale, Hall of Fame, HOF.html. Ojito, Bueno, este es Goblin. Este es uno de los que, junto con Chap, que este es el CEO de Hack the Box, pues trabajan en Hack the Box y tal. Y hay algunos que otros también. Frey, no sé si trabajaba en Hack the Box. Vale, pues bueno, tenemos un buscador. Vamos a buscar alguna cosa, por ejemplo, Diamond Jackson. A ver si podemos encontrarla por aquí en esta plataforma. Pero vemos que Diamond Jackson no trabaja en esta plataforma, ¿no? Podríamos buscar a otras personas. Por ejemplo, vamos a probar con Seth Bellringer. A ver si la encontramos por aquí. Pero en un principio no, vemos que no están por aquí ubicadas. Así que nada, estarán en otra plataforma, seguramente en la competencia más directa. Pero bueno, services, no nos lleva a ningún lado. About us, about.html. Inspiración, 75%. Mira, esto es lo que os tenéis que aplicar. 75% de inspiración, 59% de paz. Trabajo duro, 100%, y amor por lo que haces, 83%. Estamos a esto, le sacáis una captura y os lo aplicáis en el día a día, ¿vale? This is awesome, I love their products. Bueno, James Smith, quiero pensar que es un usuario válido en algún panel de autenticación, no vete tú a saber. Vale, vamos a ir viendo qué más cosas hay. Hay un puerto 10.000, HTTP, vamos a echarle un ojo, HTTP, 10.10.10.120, chaos.htb. Bueno, madre mía. HTTP, chaos.htb y puerto 10.000, a ver ahora. Y vale, this web server is running in SSL mode. Vale, que probemos HTTPS. Vamos a probar por HTTPS y nada, bueno, a ver, chaos.htb. Ahora, es un certificado autofirmado, o sea que por eso nos lo toma como de riesgo, pero vamos a aceptar el riesgo y continuar. Y vale, tendríamos esto, ¿no? Si hacemos un admin, por ejemplo. Vale, sessionlogin.cgi. Esto lo hemos visto en la máquina VIP. En la máquina VIP justamente era un webmin también. Recordad que las extensiones CGI podríamos tratar de probar un Shellshock Attack, pero ya os adelanto que en este caso no va a servir de nada. Yaniro, gracias por los 11 meses. Podríamos tratar de probar un Shellshock Attack. Tendría que acontecerse que la bash sea vulnerable para tratar de inyectar un comando a nivel del sistema y tal, pero ya os adelanto que no es posible. Creo que credenciales por defecto de webmin. Webmin default password. Webmin default username and password. Bueno, no sé si tiene credenciales por defectos, tío. Creo que no, ¿eh? O sí. A ver, vamos a abrirnos este otro por aquí. Pero creo que no, tiene. ¿Tiene credenciales por defectos el? No tiene ninguna. No tiene ninguna, ¿no? No hay. No hay, se cambia con un comando. Vale, pues nada, pues en un principio esto fuera. Si a lo mejor disponemos luego de credenciales válidas, pues ahí husmeamos. Entonces, bueno, ¿qué haría yo en este punto? Bueno, tendríamos una dirección URL.
Yo lo que probaría sería a fucear, ¿no? O sea, a lo mejor aquí dentro existen directorios, tal, movidas, pues quiero fucear para encontrar recursos. Entonces, con UFUS, en formato colorizado y ocultando el código de estado 404, que es el not found, que recordad, si buscáis por aquí algo que no exista, esto es un 404, es un not found, y no me interesa en un principio ver nada de esto. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a ocultar este código de estado y empleando un total de 200 hilos, que es para lanzar 200 tareas en paralelo, tal y demás, pues quiero cada una de las líneas que componen un diccionario, que lo voy a indicar, por ejemplo, este, user share, wordlist, dirbuster, directory list 23 medium, cada una de las líneas que componen este diccionario, que es uno que te viene con Parrot y con Kali, le haces un cat y ya sabéis que, pues, eso, todo esto son rutas y demás, pues quiero cada una de estas sustituirlas, coño, no aquí, sino la dirección URL, vamos a decirle http, chaos.htb y food, cada una de las líneas aquí, en la palabra food, ¿vale? Que es una palabra propia interna de UFUS. Le damos al enter y vamos a ver qué es lo que nos va descubriendo a nivel de recursos, directorios y tal, ¿vale? Así que vamos a esperar un poquito y vemos qué es lo que nos descubre. ¿Alguien podría decirme cuál es el vídeo de Xavi que explota Prototype Pollution? No me acuerdo de qué máquina era, tío. Pero esa estuvo muy guapa. Oye, esa la podríamos traer la semana que viene. Esa está guay, ¿eh? Ojo el 301. Recordad que esto es un redirect y le podríais meter el parámetro menos L mayúscula para que te haga un follow del redirect y ver el código de estado final, que será un 200 seguramente. Pero bueno, yo en este caso voy a tirar por aquí. Bueno, os voy a adelantar que no vamos a encontrar nada. No vamos a encontrar una mierda. Nada de nada. O sea que... si estuvierais en un examen y en este punto tuvierais que decidir qué hacer, viendo que no encontráis nada, os pregunto yo, ¿qué haríais? ¿Qué probaríais, chavales? Bueno, subdominios. Os adelanto también que no vamos a encontrar nada. Ni subdominios, ni fuzzing en este dominio. ¿Qué más? Aislado a apagar la máquina. Fucear la IP. Ahí está. Recordad que se está aplicando virtual hosting y no es lo mismo acceder por el dominio que con la IP, ¿vale? Pero pueden existir cosas. ¿Quién te dice que no? Entonces lo que puedes hacer es, en vez de fusear por el dominio, no te olvides que aunque te ponga que no está permitida o permitido el ingreso por IP, puedes de todas formas fusear y a lo mejor encuentras cosillas. Un poco tramposa la máquina ahí, pero está guay para que lo tengas en cuenta. Y fijaros, WordPress, WP. Eso ya llama la atención, ¿no? Vamos a echarle un ojo a ese directorio WP, que quiero pensar que es de WordPress, y vamos a ver qué es lo que encontramos. Y bueno, hay capacidad de directory listing, y entre los directorios, bueno, entre el único directorio que hay es WordPress, ¿no? Pues pincho y vale, chaos just another WordPress. Bueno, esta es la típica de WordPress, es un WordPress. Y this content is password protected. To view it, please enter your password below. O sea, hay un artículo, una entrada que está protegida con contraseña, ¿no? Y en un principio, pues no sé cuál es la contraseña, podríamos probar admin. Tú puedes proteger tus artículos con contraseñas. De hecho, muchas de las máquinas de Hack the Box que son activas suelen protegerla con contraseña. O sea que eso está guay para que solamente algunos la puedan ver y no esté público, porque eso va en contra de las normas. Bueno, recordad que esto es un WordPress y normalmente en WordPress, si miras quién ha redactado el artículo, vemos que lo ha redactado un tal Human. Pues bueno, ¿qué probaríais en este punto? El usuario se ve que existe, ¿no? O sea, tú puedes poner aquí esto para validar si es válido o no. Tú te puedes ir al panel de autenticación de WordPress, que no sé si existe. Existe. Pues si tú pones test test, te dice que invalid username, ¿no? Pero human, human, the password you entered for the username human is incorrect, ¿no? Pues eso, por ejemplo. No, Hydra no. Antes de tirar por fuerza bruta Hydra y tal, yo recomiendo hacer un poco de password guessing. Y por ejemplo, human, quién sabe, a lo mejor este usuario pues puso de contraseña a su propio usuario, vete tú a saber. Enter. Y bueno, estamos tremendo. Vale, creds for the webmail, username Ayush y Jujitsu, la contraseña. Tenemos unas credenciales de acceso al webmail. Ojo con eso, ¿eh? Vale, usuario Ayush. ¿Eso es un nombre hindú o no? Vcredentials.txt, Ayush. ¿Y esto quién se llama Ayush, tío? Cuidado que hace jiu-jitsu, sí, mucho cuidado. Eso es para amenazar, para que no le robes la contraseña. Ayush es un Ayusho. ¿Pero eso qué es? ¿Un nombre de qué? Es de Pakistán. Un nombre pakistaní, ¿qué dices, tío? Suena más a hindú. Un Ayush, me espero un Ayush Ramchandani o Ayush Melani o algo así, tío. Turco.
Bueno, yo creo que no lo sabéis ni vosotros. Bueno, pues en fin. Sea lo que sea, Ayush puto amo, ¿vale? Bueno, pues tenemos una credencial, Jujitsu y un usuario. Y nos está hablando del webmail. Bueno, temas que involucran correo, ¿no? Yo aquí estaba viendo algunos puertos, 110, POP3, 143, IMAP, 993, Dovecot, IMAP. Bueno, como tengo credenciales, podría tratar de conectarme a través de un cliente, por ejemplo, para conectarnos a esto, al IMAP este. Si tú haces un apt install clausmail, creo que es. Vale, yo lo tengo instalado. Clausmail está de puta madre porque tú esto te lo corres, que es muy diferente a correrte, a que te corras. Una cosa es correr algo y otra cosa es que tú te corras, ¿vale? Como usuario pleno uso de tu verga. ¿Qué pasó aquí? Vale, vamos a poner esto en la ventana esta de aquí. Vale, bienvenido a Clausmail. Pues yo voy a intentar conectarme como el usuario Ayush y con la contraseña Jujitsu a Chaos para ver si puedo listar sus correos electrónicos y husmear qué ha estado haciendo, ¿no? Entonces vamos a darle a adelante. Vale, su nombre. Pues Ayush, quiero pensar. Ayush@chaos.htb. Su organización, sí, ¿vale? Vamos a darle a adelante. Y vale, tipo de servidor. Vamos a poner IMAP. Dirección del servidor. Chaos.htb, que tira directamente contra la IP. Usuario, Ayush. Y contraseña, Jujitsu, ¿no? De resto, vamos a darle a adelante. Dirección del servidor SMTP, lo mismo, chaos.htb, vamos a darle a adelante, guardar, y vale, fijaros, se nos acaban de cargar unas carpetas, inbox, send, drafts, queue y trash, pero no hay nada, todo tiene cero, ¿no? A lo mejor si nos metemos e ingresamos, pues te carga, vete tú a saber, vamos a irnos a send, no hay nada, a drafts, 1. Cuidadito, ¿eh? Puedes usar cualquier otro cliente mail, como Filezilla y tal, ¿no? Sí, en un principio sí, mientras tú le indiques el servidor al que te quieres conectar, que sea por IMAP tal, eso no hay ningún problema. El Clausmail, pues, es bastante cómodo e intuitivo, entonces por eso uso eso. ¿Vas a enviar un phishing? Nah, en un principio no. Pero fijaros, en drafts, que es borradores, hay un mensaje. Y fijaros, Hi Sahai. Bueno, los nombres son un poco randoms, Yahoo, Sahai, bueno, pero está saludando un tal Sahai y está diciendo check de enmsg.txt, you are the password. O sea, estos son adjuntos. Aquí en el Cloud Mail se ven aquí, tenemos un archivito enmsg.txt que se ve que está protegido por contraseña, quiero pensar, y la contraseña es Sahai, tal cual, porque dice que tú eres la contraseña, ¿no? Y also attached the script which I used to encrypt. Vale, o sea, tendríamos esto, que me lo voy a descargar ya. Vamos a darle a guardar como. Ahí está. Y vamos a guardarlo en content, en la carpeta content. Vale, esto por un lado y por otro lado vamos a descargarnos el que, bueno, el script en Python que ha empleado para encriptar la data, ¿no? Se ve que tiene un script en Python, tiene un mensajito. Sí, es súper realista, ¿eh? Esto es, de hecho, creo que en exceso. Esto excede del realismo porque yo creo que en auditorías reales hasta es más fácil. Y esto es que, joder, tío, esto está de puta madre. Bueno, pues un script en Python, ¿no? Vamos a copiarnos esto. Y bueno, se ve que hay un mensaje y por la puta cara, por alguna razón, el mensaje lo ha encriptado, sí, hiperrealista. Por eso no es OSSP, efectivamente. Por eso no la encasillé en el OSSP. Pero EJPT y WPT te puede caer. Vale, pues esto, me lo copio. Pero claro, esto es para encriptar la data. Y yo quiero hacer el proceso inverso. Un decrypt, no un encrypt. Yo lo que está claro es que aquí tengo... Vamos a irnos al directorio de trabajo Savitar, Hack the Box, Chaos Content. Lo que está claro es que yo tengo esto, ¿no? Que en base a los Magic Numbers me dice que es data. Pues vamos a abrirlo. Y bueno, binary. Vamos a abrirlo mejor con el cat normal. Y vale, es un archivo no legible porque está encriptado, ¿no? Vale, pues más que encrypt, vamos a copiarnos esto y tirar de San Google para a lo mejor tú pegándote todo este script, a lo mejor encuentras un recurso donde hay coincidencia íntegra y a lo mejor pues encuentras la función de crypt. Y fijaros, ahí nos lo pone en negrita porque es íntegro tal cual lo que hemos puesto. Vamos a pinchar aquí en encrypt.py. Y como se llama File Encryption Script, vamos a irnos para atrás. Y fijaros, tenemos el decrypt. O sea que en vez de nosotros hacer ingeniería inversa o movidas para tratar de desencriptar la data o vete tú a saber, pues directamente se supone que esto nos va a hacer el proceso inverso y nos pide el nombre de archivo como input y la contraseña. Que la contraseña se supone que es
lo que habíamos visto aquí se supone que es Sahai, porque se está comunicando con Sahai y le está diciendo que es la contraseña en un principio, ¿no? Pues vamos a probarlo. Vamos a crearnos un decrypt. Bueno, vamos a con wget descargarnos. Bueno, brutal. Vamos a copiarnos esto en RAW y vamos a descargárnoslo con wget, ¿no? Wget, ahí está. ¿Está o no está? Está, misterios del hacking. Vale, pues tendríamos por aquí esto, ¿no? Vamos a ejecutarlo y me va a pedir el filename, que sería enim.msg.txt, y la contraseña se supone que es Sahai. Pues vamos a ver esto que ha hecho y nos ha creado un enim.msg.txt. Vamos a abrirlo. Y bueno, ¿esto qué es, chavales? ¿Qué es esto? Vemos ahí una cadena que está representada en que esto ya huele de lejos. Base 64, ¿no? O sea, tú le puedes decir por aquí base64-d. Voy a poner un eco al final para que aplique un salto de línea. Y bueno, hi, Sahai. Please check our new service which create PDF. O sea, un servicio que te crea PDF, ¿no? Y está en yo will find nothing here. Bueno, una ruta que desde luego por Fuzzing ni de coña llegarías a ver. Pero bueno, vamos a ver esto. Y vale, this service is on hold. Y vemos por aquí, pues, una plantilla a seleccionar y un texto. Vamos a ponerle, esto es una prueba. Vamos a crear el supuesto PDF. Y no pasa nada, ¿no? Vamos a poner test 2, create PDF. No pasa nada. Y test 3, create PDF. No pasa nada, ¿no? Si nos vamos a red, para ver si se está tramitando una petición o no, porque parece que no. Vamos a darle a test 1 y darle a create. Vale, no, se está tramitando una petición. Tira contra un ajax.php, así que a lo mejor esto es mejor tirar de burp suite para ver qué es lo que está pasando. Vamos a fusear en este directorio para ver si hay alguna ruta donde cree esos PDFs y los puedas ver todos. Vamos a fusear esta ruta con ufuz. Vamos a decirle, oye, ufuz, y quiero que cada una de las líneas que componen ese mismo diccionario me las sustituya aquí, en un principio, ¿no? Vamos a echarle un ojo, a ver qué rutas me descubre. Hay un directorio doc, un directorio assets, source, templates, y vamos a ver qué más nos descubre. El número al que llamaste era de la India. Sí, con razón el acento del que nos contestó era como medio... sí, de la India, ¿no? Algo así. PDF, ojito, existe un directorio PDF. Pues, si pongo por aquí, vamos a copiarnos esto aquí y vamos a decirle PDF. Fijaros. Vale, vamos a pinchar en uno cualquiera, este por ejemplo. SD, SD, SD. Creo que esto te viene por defecto. El nuestro, 2022. Quiero pensar que este es el mío. Esto es una prueba. Vale, pues ¿qué está pasando? Tú tienes por aquí un generador de hecho, por la letra, si has tocado látex, ya pinta que está hecho en látex esto. Tiene toda la pinta por también la paginación, que parece que no, que es una que igual dices tú, ¿y cómo lo sabes? Pues tío, si has programado o has jugueteado con látex, que tenéis un vídeo en mi canal, si ponéis exclamación látex, creo que tenéis un vídeo en mi canal que os enseño a crear un documento ahí profesional en látex y demás. Pues bueno, la estética, ya la letra y tal, un poco los bordes y las tal, ahí está el vídeo, pues tiene pinta, ¿no? Vale, pues perfecto, esto es un generador de PDF. De hecho, una forma de saber qué está empleando sería, yo me abriría el Burp Suite, que recordad que el Burp Suite a fin de cuentas es como un proxy. S4Vitar, estoy liado con examen. Vale. Veamos, Savitar, estoy liado con exámenes y no puedo pasarme mucho, pero aquí estamos. FG Millennium, tío, gracias por los 3 meses. Y nada, ya sé que estáis de exámenes, chavales, no pasa nada. Pero, oye, dadle caña y sacaros ya los putos exámenes, ¿vale? Aprobad ahí con buena nota, hostia. Gracias por la suscripción, tío. Y Xenul, gracias por el Prime. Efectivamente, Latex Injection. Tú por Latex, o en Latex, si tú puedes controlar el input... Recordad que en caso de que no haya sanitización en el input, en la entrada del usuario, nunca ha sido buena idea confiar en el input del usuario. Entonces bueno, yo lo que haría es que como Burp Suite ya está en escucha, y recordad que Burp Suite escucha en el equipo local por el puerto 8080, yo lo que puedo hacer es que en el navegador, como tengo el Foxy Proxy y tengo Burp Suite configurado, os vais a Options si os lo instaláis y ahí lo tengo, Burp Suite
le dais a Add, añadís Burp Suite y si lo editamos, fijaros que escuchan el equipo local por el puerto 8080, ¿no? Esto en un principio no tiene más mayor misterio. Pues bueno, voy a pasar esta consulta a Burp Suite, voy a darle a Intercept Is On, Create PDF, y vale, esto es lo que se está enviando, ¿no? Voy a emitir esto al repeater con Control R y vamos a probar la Text Injection, vamos a llamar a esta ventana para ver si podemos inyectar ahí comandos o movidas. Yo sobre todo quiero ver la respuesta. Send. Y vale, fijaros la respuesta, cómo se ve. This is PDF text. Text live, o sea que es LaTeX en un principio. Y bueno, está como compilando el documento, ¿no? O algo así, pero fatal error occurred. No output PDF file produced. No nos lo dejó crear, ¿no? No sé si es porque es el mismo texto. Vamos a poner esto o esta. Es otra cadena. Los más es recordad que son espacios, ¿vale? Vamos a darle a send nuevamente. Y nada, fatal error occurred. Bueno, el template es test 1, pero recordad que hay más. Vamos a probar con test 2, a ver si este no da problemas, porque antes cuando habíamos puesto nuestro texto de antes, habíamos puesto todos a la vez. Send. Y fijaros, output grated on. Y ahí vemos el nombre del archivo 6E27 y acaba en PDF, ¿no? Vale, pues vamos a irnos aquí. Era en el directorio este PDF, ¿no? Vamos a abrirnoslo de nuevo, este de aquí. Bueno, uno antes. Ahí. Bueno, vamos a quitarle el burp suite para que no dé por culo. Vamos, ahí está. Vale, pues voy a filtrar por este. Y ahí está, .pdf. Este es el que acabo de crear ahora, que es toda una línea que pone... Esta es otra cadena. Así que, vale, en un principio la que funciona es test 2. La gran pregunta ahora, ¿y tú como input? ¿Puedes llegar a inyectar comandos o hacer movidas en LaTeX? Pues sí, tú te puedes ir a payload all the things, que es nuestro repositorio de confianza donde al que acudir para ver cómo maniobrar y tal sobre determinada acción que queramos ejecutar. Podéis hacer un control F, filtráis en este repo por LaTeX injection y ahí está, ¿no? LaTeX injection, vamos a pinchar. Y bueno, tendríamos una forma, por ejemplo, de leer archivos. Esto es como un... Bueno, una instrucción a través de la cual puedes cargar un archivo local de la máquina, etc password, por ejemplo. Pues oye, vamos a probar eso. Vamos a inyectar esto aquí. Ahí lo inyecto. Send. Vamos a darle. Y blacklisted command used. O sea, se ve que el input, quiero pensar que está blacklisteado. Si pongo cualquier cosa, caca, y le doy a send, blacklisted. Si le quito la T, ahí sí que le gusta. Así que, vale, más que bypassear esto, que se podría tratar de bypassear, vamos a directamente ver si podemos hacer algo más crítico en vez de leer archivos. Pues oye, command execution, ejecutar comandos, ¿no? Vamos a colarle esto mismo, que bueno, esto lo que está haciendo es ejecutar el comando id y el output lo está metiendo en un archivito output. Pero yo no quiero eso, yo lo que quiero es que aquí, por ejemplo, pues ponga who am I. Y vamos a ver qué es lo que nos reporta, ¿no? Vamos a darle a send. Vamos a ver qué tal se ve esto por aquí. Y nos pone no pages of output. No lo ha exportado, pero wdata. Ahí veo un wdata en un principio. O sea que quiero pensar que estoy inyectando comandos. Vamos a decirle, por ejemplo, hostname-i para ver cuál es la IP privada de la máquina en la que estamos ahora mismo inyectando comandos. Send. Y por aquí, 10.10.10.120. Y vemos la IPv6. Pues en este punto estamos consiguiendo ejecución remota de comandos. Y ahora lo que toca, no nos crea el documento, pero bueno, a la hora de crear la compilación, le inyectas esa vaina y lo ejecutas, por alguna razón, con immediate write 18, esa instrucción. Así que bueno, si queremos ganar acceso al sistema, tú lo que tienes que pensar es, ¿cómo gano acceso al sistema? Pues lo que hacemos en varias ocasiones es, tú te compartes un servidor HTTP con Python por el puerto 80, por ejemplo, validas. Si con curl llegas, haces un curl a tu equipo, a la 10.10.14.29, send, y hay un get. Recibimos un get en un principio, ¿no? Esto también se podría lograr usando curl. Bueno, es lo que vamos a hacer ahora, si es a lo que te refieres. Vamos a intentar ganar acceso con bash, pero tirando de curl, porque curl está solicitando un index.html. Si tú le pones, por ejemplo, v index.html y en este html defines un script en bash, que se encargue de entablarte una reverse shell, que esto es lo de siempre, la 10.10.14.29 por el puerto 443, ¿no? Esta es una forma en bash
de entablarte una conexión inversa, o sea, de que la máquina víctima te envíe una consola interactiva a tu equipo, básicamente, ¿no? Si queréis saber de dónde sale todo esto, esto siempre viene de, vamos a poner Reverse Shell Monkey Pentester, ¿no? Tienes ahí un cheat sheet, que es este, que te dice, pues, para Bash, cómo se entabla una Reverse Shell, para Perl, cómo se entabla una Reverse Shell, para Python, para PHP, tal. Yo lo que he hecho es esto, me he creado un script en Bash y he metido esto mismo aquí. No hay más misterio. Pues me voy a montar un servicio HTTP con Python y vamos a probar a ver si al darle a esto vemos en el código fuente y ahí está. ¿Veis que veo el script en Bash? Pues tú ahora si este script lo que haces es que lo interpretas con Bash, si tú el output ahora lo interpretas con Bash, pues en un principio te lo va a ejecutar. Por tanto, si tú ya te pones en escucha por el puerto 443, por ejemplo, en escucha de que te llegue una consola interactiva, al darle a send, ya ahí abajo ganamos acceso al sistema, ¿vale? Estamos en var/wmain, la ruta en la que estábamos, compile, o sea que estamos dentro. Y bueno, recordad que una vez dentro, si hiciéramos control C, la shell se va a tomar por culo y la idea es, como siempre, hacer un tratamiento de la TTI. Primero lanzamos la pseudo consola, control Z, stti raw echo punto y coma fg, le damos al enter. Y bueno, de resto, reset xterm, para reiniciar ya la configuración de la terminal y poder operar desde una TTI puramente interactiva en donde poder hacer control C sin problema. Control L no funciona para limpiar la pantalla, pero eso es porque term vale dump. Y la idea es que term tiene que valer xterm, ¿no? Le damos al enter y ya ahora vas a poder limpiar la pantalla. Y como mucho, pues bueno, si hacemos un nano, fijaros que las proporciones no son las correctas, ¿no? Estamos ahí en un rectángulo de mierda. Entonces, bueno, la idea es porque, si te fijas, STTI size tendríamos 24 filas y 80 columnas, ¿no? Pues bueno, tú tienes que adecuar el número de filas y columnas a las que tú tienes en una ventana aparte en tu equipo en cuanto a proporción máxima respecta, 51 filas y 189 columnas, ¿no? Pues te lo copias y te lo pegas aquí. Y ahí en un principio ya haces nano y ya tienes ahí la proporción correctamente seteada, ¿vale? Ya vas a poder hacer control C, control L, para arriba, tal, y cómodamente. Entonces, vale, pues, estando dentro, por cierto, Cristian el Tóxico 95, gracias por la suscripción. Y Xenuli también, gracias. Hostia, me estoy muriendo. ¿Cómo va todo? ¿Lo estáis entendiendo por ahora o no? Vamos a usar Limpis. Depende. Yo si veo que no encuentro nada, tiro de Limpis. Pero si encuentro algo, o sea, hasta que no encuentre nada, si yo me pongo a enumerar y veo que no encuentro una mierda, pues entonces tiro de Limpis o de alguna otra herramienta o LSE. Pero si no, pues coño, manual. No uses nano, mejor usa tete. Perdón, es el humor de un positivo en COVID. Hiru Hernández, hostia, gracias por el medio año. No uses nano, mejor... Ah, vale, ya lo entendí. Hostia, cabrón. Claro, nano, tete. Hostia, cabrón. Ojo con el COVID ese, con el puto bicho. Mucho ánimo y fuerza, cabrón. Fuerza. Aprovecha ahora que estás en casa. No sé si trabajas o si has pedido la baja médica o tal, pero aprovecha y ponte hack, coño, ahí con nosotros. Nada, que se te haga menos... Bueno, a menos. Vas a estar jodido, pero... Bueno, a lo mejor no te pegó tan fuerte. Pero nada, mucha fuerza. COVID, ¿todavía existe eso? No, el COVID realmente son los padres, ¿vale? ¿Te puedo comer la caca? Claro, hombre. ¿Será posible? Vale, pues perfecto. Vamos a irnos al directorio home y... Vemos dos directorios, ¿no? El directorio Ayush y el directorio Sahai. Vale, otros no pueden acceder, ni pueden hacer una mierda, en un principio. O sea que yo como WData no voy a poder meterme, pero yo sé que Ayush, ¿qué contraseña tenía? El usuario Ayush. Chavales, esto lo habíamos visto en WordPress, a ver quién se acuerda. ¿Cuál era el comando para el auto BSPOM? Este. Ahí lo tiene. Password reuse, se podría probar Jujitsu, ¿no? O sea, recordad que Sahai, vamos a decirle... Bueno, o sea, Ayush que diga Jujitsu. Bueno, ¿qué coño estoy haciendo? Su, Ayush y Jujitsu. Y ojo, bueno, tremendo, ¿no? Pues brutal. Huamai. Y ojo, Restricted Bash. Estamos en una Restricted Bash. Me voy para la raíz, no puedo. PWD, eso sí, cat etc PWD. Estamos jodidos, chavales. Estamos en una puta Restricted Bash, ¿vale? Como el SSH no está abierto, no podría conectarme por SSH para al final inyectar bash y obtener una bash y demás. Pero, claro, yo aquí SSH tampoco me deja. Rbash, restricted bash. Y aunque suba un binario o haga movidas, bueno, realmente podría tirar como Wdata el chisel,
y poder tratar de hacer un remote port forwarding. Pero bueno, si hacemos escape, bueno, tap dos veces, ahí vemos los comandos que podemos ejecutar, ¿no? Y bueno, dependiendo del comando que nos hayan permitido ejecutar en el contexto de la restricted bash actual desde la que estamos operando, con una restricted bash es como una bash pero restringida, restricted, en plan que está muy limitada y no vas a poder hacer una mierda, básicamente. O sea, a no ser que ejecutes lo que te permitan ejecutar, por ejemplo, CD te deja, pero no te deja irte para la raíz. Pues bueno, yo viendo aquí comandos, hay uno que llama la atención a través del cual puedes tratar de inyectar comandos y escaparte de la restricted bash. Tienes que tener mucho cuidado a nivel de restricted bash con qué binarios o comandos pues autorizas al usuario a ejecutar, porque a través de los comandos algún que otro puedes escapar. ¿Quién ve ahí el comando? ¿Qué comando ahí es uno jugoso? Es como una UAC de una PowerShell. No, una UAC no, un WOC, ¿vale? Con O sería. No, disown no, coño. ¿Cómo que disown? Echo tar, ahí está, creepex. Muy bien, coño. Tar, efectivamente, vemos tar. Y tar es un comando que tienes una vía potencial de spawnearte una shell, una consola. Si tú, por ejemplo, te vienes a gtfobins.github.io, recordad que en esta página es Jesucristo, tú aquí escribes un binario, bueno, esto no, tar, y te dice si un comando puede pues, permitirte obtener una shell o subir archivos o movidas. El comando tar tiene una vía potencial de permitirte obtener una shell, que es esto. Creas un comprimido de def null a def null y bueno, juega con checkpoint, checkpoint action, y a través de esto pues puedes indicarle que quieres ejecutarte una sh o, por ejemplo, yo quiero ejecutarme una bash. Vale, si tú haces esto y le das al enter, esto es una bash. Ahora mismo estás en una bash. Lo que pasa, por cierto, by Yusep04, gracias por la suscripción. Eres uno de los mejores en tu sector. Joder, tío, muchas gracias, agradezco un montón. Bueno, pues si yo me voy para la raíz, me deja ls. Vale, me ha dejado, pero el problema ahora está en que command ls is available in bin ls. Y nos dice que la ruta bin no está incluida en el path. Si miramos nuestro path cuánto vale, claro, nuestro path valía homeayush.app. Y en .app estarían seguramente la mayoría de binarios a través de las cuales pues tratar de inyectar comandos y tal en el que se pueda. Pues bueno, tú ahora el path, como estás en una bash, puedes alterarlo, cosa que antes no podrías. En la restricted bash tú tu path no lo puedes manipular. Bueno, depende de la configuración. Pero tú ahora, por ejemplo, yo qué sé, me copio mi path, que ahí voy a tener la mayoría de rutas típicas y algunas más adicionales, pero bueno, da igual. Pues tú puedes actualizar tu path a este nuevo y ya ahora pues te has escapado de la restricted bash y ya pues puedes ahí operar, ¿no? Bueno, esto es típico, o sea, realmente la restricted bash, lo único que tienes que tener en cuenta, si quieres asignar una restricted bash a alguien, que yo no asignaría una restricted bash, hay otra vertiente mucho más cómoda, pero bueno. Lo que podrías hacer es eso, lo que tienes que tener en cuenta es que tienes que saber qué binario es el que estás autorizando a ejecutar del lado de un usuario y que tengas en cuenta que, coño, también privilegios en archivos, que puedas sobreescribir según qué archivos o movidas porque se puede liar. Hay unas cuantas páginas por ahí que te explican técnicas de evasión de las restricted bash e incluso ni por binarios. Hay gente que tiene una restricted bash pero te metes con SSH como su usuario al localhost, por ejemplo, y le cuelas una bash al final y te saca la bash en vez de una restricted bash. Ya esto lo hemos visto en varias ocasiones. Así que nada, en este punto ya podríamos visualizar la flag. Oye, maravilloso ahí, ¿eh? Y ahora lo que toca es escalar privilegios para meternos en el directorio root, ¿no? Que en un principio no podemos, así que bueno. Definitely not patche. Lo acabo de explicar, acabo de decir justo eso. He trabajado mucho, por desgracia van desapareciendo por su precio, pero sin los powers no habrían existido VMware, ya que fueron los primeros virtualizadores en un OS casi perfecto, pero muy caro. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues, which pkexec? ¿Tienes tú el pkexec? ¿Vale? Xarx ls-l. ¿Vale? Bueno, joder, madre mía, tío, pues otra más que cae. Joder, me cago en la puta, ¿eh? Otra más que cae con el ponkit de los cojones. Grande Xavi, estamos muy hack, qué grande eres, se te quiere. Por cierto, ¿te hiciste el test de embarazo ya? Sí, me hice un test de embarazo y es curioso, cabrón, es curioso. El bebé me va a salir por el culo, ¿vale? Lo voy a cagar, voy a cagarlo. O sea que ya en un mes ya, por eso he aumentado en chicha, estoy un poco más regordete. Voy a cagar al hijo, ¿vale? Lo voy a cagar, así que nada, eso es lo que me han dicho.
Nada, muchas gracias, tío, por la suscripción. Iba a salir marrón, probablemente, sí, un poquito, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a tratar de meternos en el directorio root. Bueno, convertirnos en root. Vamos a ver ahora que estamos en este directorio qué es lo que hay. Y cuidadito, que ya nos hemos enfrentado a cosas. Y esto del directorio .mozilla, vamos a meternos ahí en .mozilla. Del Firefox, ahí esto pinta turbio. Recordad que en Firefox pueden haber sesiones a través de las cuales pues puedes tratar de listar credenciales que estén almacenadas para tratar de obtener la gente. Esto, claro, que hay una herramienta que te permite hacer un decrypt, porque en las sesiones normalmente suele estar key4.db y creo que key3 también, ¿o no? Bueno, creo que key4.db, y luego tienes cosas como logins.json, por ejemplo, logins.json. Tú miras esto y fijaros, chaos.htb, username field, user y password field, encrypted username. Bueno, encrypted username y encrypted password. Aquí hay algo, pero no lo llego a ver. Pero como tengo la key4.db y algún que otro archivo que creo que emplea, podríamos tratar de desencriptar esta data para ver qué es lo que hay ahí almacenado y, pues coño, liar la parda. O sea, bueno, lo que podríamos hacer es, hay una herramienta que se llama Firefox Decrypt GitHub, que nada, es una herramienta bastante fácil de utilizar. Tú te vas a aquí, que es de 1D, vamos a clonarnos este repositorio al directorio este actual de trabajo, git clone, me lo clono, y bueno, para utilizarlo te tienes que descargar de forma recursiva todo lo que exista aquí, ¿vale? Esto creo que tiene Python 3. Sí, pues me voy a montar un servicio HTTP con Python por el puerto 8000. Y desde aquí, de forma recursiva, me voy a descargar todo lo que hay en chaos.htb por el puerto 8000 a seca. Vale, o sea, vamos a descargarnos todo lo que hay ahí. Vamos a darle al Enter. Ahí nos lo está descargando todo, nos lo está trayendo todo. Y ya a partir de ahí, pues con que le pases la ruta, ya deberías de poder visualizar la data y tal. Pero te va a pedir una contraseña, lo único. No sé ajustar la size. ¿Alguna idea? ¿A qué te refieres, tío? Del size de las consolas cuando ganamos acceso por Netcat. Esto ya lo hemos visto en varias ocasiones, ¿no? Con SCP también lo puedes descargar de forma recursiva. Con SCP, pero de forma recursiva. ¿Y cómo sería? A ver, coméntanoslo ahí para aprender. Quiero ver cómo es eso. Pero nada, yo recomiendo no tirar de... desde la máquina víctima, conectarte a tu máquina por SCP, aunque estés en el VIP Plus. Y menos, o sea, mucho menos en el en la VPN pública, porque vete tú a saber, cabrón. A lo mejor ahí inyectan algo que hacen que puedan ver la contraseña que introduces al conectarte a tu máquina. Yo no haría eso, Yo eso no lo haría porque se puede tensar. ¿Por qué se te hizo curioso el Firefox? Pues porque lo he dicho, hemos hecho un montón de máquinas donde en el directorio .mozilla Firefox se almacenan credenciales y ya lo hemos explotado en un montón de ocasiones. Si ves que hay una sesión, pues coño, ya viendo el archivo que hemos visto que hay una credencial. Vimos username encrypted y password encrypted. Pues ya eso llama la atención, tío. Entonces tú ahora lo que podrías hacer es meterte en Firefox Decrypt, ejecutarte Firefox Decrypt y bueno, Python 3. Ahí está. Vale, esto está tirando de mi directorio root, .mozilla Firefox, pero ahí no existe nada. Más bien sería este directorio, el que de antes nos hemos descargado, ¿vale? Que ahí tiene todas las sesiones y tal. Enter. Y vale, master password for profile. Me está pidiendo una contraseña para poder, pues, acceder a la data que se ve que está protegida, encriptada y tal, para desencriptarla. Pues bueno, esta máquina hemos tocado mucho password guessing, o sea que quiero pensar que si intuyo la contraseña... Mira, por ejemplo, Jujitsu. Vamos a probar esa. Jujitsu. Pues ahí está. Para esta dirección URL hay una autenticación root y esta contraseña. Que esto es el webmin. No sé si os acordáis, pero ya que pone root, vamos a probar a ver si es la credencial del usuario root. Y es la del usuario root, ¿vale? O sea, juega my root. Y nada, y a partir de aquí pues puedes visualizar la flag y chimbo, ¿vale? Facilita. Bueno, media, es una máquina media, pero no está mal. Asequible, tiene un poco de todo y coño, está guapa, ¿no? Os moló. Pues nada, esa es la máquina Chaos, así que vamos a ponerla como hecha. Y bueno, ya sabéis que los write tabs los tenéis en mi canal secundario, exclamación canal secundario, y la publicaré a la noche seguramente. Esta no la habíamos hecho, creo, porque no la encontré en el canal secundario. Así que nada, yo diría que se puede asemejar al WLPT y al EJPT. Por fin entendí una máquina completita. Ahí está, estuvo bien el LaTeX Injection. Eso es lo cómodo, tío, que aquí en este canal, cabrón,
Tocamos máquinas fáciles, máquinas complicadas, máquinas de todo tipo, tío. O sea que eso es lo bueno. Damos oportunidad a todos por igual. Así que nada, guay. Pues espero que os haya molado, coño. Cada vez entiendo más. Ahí está, muy bien, esa es la clave. ¿Dónde se ven las listas de máquinas en Hack the Box? De nuestro Excel. Eso es exclamación Excel, ¿eh? Os metéis y ya tenéis acceso. Por cierto, NotPy, te quiero, Tito, gracias. Gracias por la suscripción, tío. Gracias por los 4 meses. ¿Puedes hacer una Easy? Bueno, ya las hemos hecho en un montón de ocasiones, coño. Mira, fácil, 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 fácil. Fácil, o sea, ya hemos hecho unas cuantas. Tocamos de todo. Difícil, media, fácil, insane. O sea, la idea es tocar de todo para que tanto avanzados como principiantes como tal no griten y estemos ahí a la par, pues equilibrados. Chuche Max, gracias por el Prime. Llama por la hamburguesa entonces. Nada, nada, paso. Esto es una estafa, ¿eh? Este servicio fue una estafa horrible. O sea, no vuelvo a llamar más ahí. Cada vez entiendo más. La clave está en ver las insane. Bueno, también es que es buena filosofía esa, tío. Os lo he dicho en varias ocasiones que el estarte todo el rato enfrentando a máquinas complicadas hace que luego cuando bajes a máquinas fáciles no tengas que pensar tanto o veas que sale más fácil todo, pero porque estás acostumbrado a lidiar con cosas más complejas. Y eso es totalmente normal. Por eso yo recomiendo que te enfrentes a máquinas que supongan un coste a nivel de quebradero de cabeza, que tengas que pensar más y que forzarte a investigar más y tal, porque ahí vas a adquirir muy buena disciplina y muy buena metodología de trabajo para que luego las máquinas fáciles y hasta medias, pues no te cuesten nada, tío. Oye, Xavi, no te sigo desde hace mucho, pero creo que nunca te he visto usar foca. ¿Hay alguna razón? Es que no me gustan las focas, tío. Todo esto del Polo Norte, tal, los glaciares, el Ártico, el paso, tío. La verdad es que los pobrecitos, ¿vale? ¿Cuál ha sido la máquina más complicada a la que te has enfrentado? No me sé el nombre ahora mismo. Ahora mismo no te sabré decir, tío. Alguna insane seguramente. Bueno, la Early Access, por ejemplo. No es que fuera... No. Esa fue... Estuvimos 4 horas, casi 5, resolviendo la máquina en directo, pero difícil, difícil. No te sabré decir, tío. Si no tienes ni zorra idea ni de coña para las machines hearts. Ya, efectivamente. ¿Cuál ha sido la auditoría más complicada que has hecho? Si se equipara a alguna máquina. Bueno, yo no puedo hablar de clientes ni de auditorías que haya hecho de dar datos internos y tal, pero... Ah, voy a poner las alertas. No entregarte la doble con queso. Vuelvo a conectarte y meterle un virus por no entregar la doble con queso. Luego les meto un ransomware, ¿vale? Luego les meto un ransomware y pa' su puta casa. Pues eso. Lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, la máquina más complicada. Nada, la máquina más complicada, tío. Bueno, que se asemeje más bien al mundo real y tal. Es que ahí no te sabré decir, tío. Lo más que se asemeja al mundo real son máquinas que hemos tocado de directorio activo, en tal caso. Y como mucho, cuando nos hemos montado todo el entorno de directorio activo en local, para enseñaros técnicas y tal, eso es lo más semejante al mundo real. Aislado a las auditorías web y tal, que ahí sí que hay inyecciones SQL que han llovido, XSS y tal, pero de hacking de empresa, de auditar todo el entorno íntegro y tal, yo creo que es más eso otro. Directorio activo sobre todo, mayoritariamente. Cuando haces una auditoría, ¿te toman el tiempo o te ponen tiempo? O simplemente puedes hacerlo a tu tiempo. Normalmente hay un margen. En plan, hay una auditoría que por contrato se ha establecido un periodo de una bolsa de horas, por así decirlo, en plan de a lo mejor 2 semanas y tal. Y la idea es que no te excedas de esas horas totales, porque es lo que te van a pagar. Pues eso, tienes tú un margen de maniobra que ellos te dan a nivel de días, de semanas, meses o lo que corresponda. Ponerte ahí y quedarte toda tu puta vida hasta que te dé la gana, eso en un principio no. Jex, ojo, Tito, mándame un beso. Bueno, eso ya es muy privado, ¿eh? Eso luego fuera, out of the cameras, nos vamos a el Discord y te mando un beso, ¿vale? Pero nada, gracias por los 8 meses, tío, brutal. Tito, en mi curro trabajan con las entidades donde se ven los impuestos de mi país. Sí, servicios de impuestos internos. Y la app web en la que voy a trabajar descubrí que es vulnerable a XSS. ¿Qué debo hacer, Tito? Lo suyo es que no hagas nada. Lo suyo es que te quedes callado, tío. Que no digas nada al respecto. Para evitar meterte en problemas. Porque es que ¿sabes qué pasa? Que luego vete tú a saber si hay algún fallo. O algo se acontece que de pronto se quebrante toda la base de datos. O algún fallo estúpido.
te van a asociar a ti, tío. Van a asociar que has sido tú. Van a pensar que has sido tú. Igual que yo cuando he estado en auditoría, haciendo una auditoría tan tranquilo que ni estaba en auditoría, estaba redactando un documento, pero sabían algunas personas del establecimiento, del entorno, que estaba haciendo una auditoría y que era analista de seguridad y tal, se te acercaban y eran plan diciéndote, oye, porque se tumbaba la red por la cara se caía y decía, oye, ¿puedes dejar por favor de tumbarnos la red? Y eran plan, cabrón, ¿qué estás hablando? Vete para tu puto sitio, ¿qué me estás contando aquí de qué película? Que no eras tú, pero no sé, es preferible que no comuniques nada porque te van a juzgar, tío. En este sector lo malo es que te juzgan mucho. O más que eso, que no se sabe bien qué es el... en qué consiste nuestra labor, creo. Hay gente que es media ignorante ahí, pero bueno. ¿Recomiendas borrar los logs de Firefox, Chrome, etcétera, en App Data? Bueno, yo tengo una configuración puesta más bien en el Firefox, más que estar borrando App Data y tal, que hace que se borre toda la data a nivel de navegación que haya tenido. Yo cuando abro el Firefox otra vez, normalmente se me borran todas las credenciales, todos los, el histórico, todo. Tengo que volver a iniciar sesión en todas las redes, tal. Eso es lo más cómodo, creo, en vez de estar borrando tú el app data, que también puedes hacerlo, pero no creo que haya nada si lo haces como yo, a nivel de configuración. Tito Sabitar, ¿y cuándo sale la academia? Estoy ahorrando ahí para meterme caña. ¿Es cierto que saldrá a 500 euros o estamos de coña? No, como que 500, cabrón. La idea eran 10.000, ¿vale? 10.000 euros a la semana. A la semana, ¿vale? Y ya si veo que te pones de tonto, lo subo a 100.000 euros. Ojo, Tito, con el Nightbot de Twig. Hace tiempo viene liqueando el nombre de la máquina que estás haciendo con tu pareja S4 Viricitas Nightbot. You're on my naughty list. Stop spamming symbols, cheer 100. Ah, pues no lo había visto, tío. You are on my naughty list. O sea, estás en mi lista de traviesas. Ojo, el Nightbot aquí pues lo banea, ¿vale? Gracias por informármelo. Venga, Nightbot, pa' tu puta casa, ¿vale? ¿Será posible Nightbot? Claro, el principal precursor que liqueó y tal la máquina fue el Nightbot. Cago en Dios. Gracias por los 100 bits, tío. Soy nuevo por aquí. Estoy interesado en la ciberseguridad. ¿Qué estudios tienes? ¿Recomiendas alguna carrera o se puede aprender mucho de manera autodidacta? Todo lo que ves aquí es puro autodidacta. Yo no tengo carrera, ni estudios, ni nada. Estudios tengo, he estudiado, pero por cuenta propia. Así que por cuenta propia siendo autodidacta, si sabes ser autodidacta, sabes cómo lidiar con ello, con el aprendizaje y tal. Y la idea es que sepas cómo aprender, tío. La idea es que sepas cómo aprender. No tienes por qué estar en una universidad o estar... La idea es que sepas cómo aprender, tío. Si sabes cómo aprender, consigues las cosas y ya está. ¿Ser autodidacta es para todos? Esa es muy buena pregunta, tío. Esa es muy buena pregunta. ¿Ser autodidacta es para todos? Es que, tío, a ver, capacidad tenemos todos. Capacidad tenemos todos. Todos podríamos llegar a... Porque somos todos humanos y yo qué sé, tío. Todo depende de la cantidad de horas que le metas, de sacrificio que le pongas. Y bueno, también dependen muchos factores. Dependen muchos factores que... Cuánto retengas la información, tal. Hay un montón de factores que hay ahí en la ecuación, un montón de incógnitas. Y que en cada persona es diferente. Pero... bueno, no lo creo. No creo que esté hecho para todos. Porque hay gente que es más de estar en la zona de confort. Hay gente que no sabe aprender por cuenta propia. No sabe aprender a aprender. No tiene una buena estructura de metodología de trabajo bien cimentada. Y por más que pasen los años, es como que hay gente que se nota que pasan los años y siguen ahí en esa misma bola de mierda, que no, como que no los notas progresar. Hay gente que no progresa con el tiempo. Hay gente que no progresa por el tiempo, pero quiero pensar que sobre todo porque, no sé, no tienes una buena metodología y dinámica de trabajo. Una buena metodología de trabajo. Pero es que para formarte una muy buena metodología de trabajo tienes que... No tienes por qué ser autodidacta, realmente, pero claro, si te la enseñan, aunque las metodologías de trabajo no se enseñan de por sí, pero por cuenta propia, si tú eres autodidacta, aprendes a cómo estructurarte bien tu metodología de trabajo y tal, yo creo que de forma autodidacta eso lo montas, pues eso, tiene que ser una cuestión de no llevarlo en la sangre, pero es que no está hecho para todos, quiero pensar que no está hecho para todos, tío. Near Elric, gracias por el Prime. Nada, no está hecho para todos, desgraciadamente. Hay gente que prefiere más, yo qué sé, no estudiar... Bueno, es que no sé cómo definirlo realmente, tío. No es para todos y ya está. Es algo que es medio raro de explicar. Tienes que sentirlo, tío. Tienes que sentir que quieres ser autodidacta. Autodidacta no se nace, se hace.
Pero para que se haga, tienes que tener cierto nivel de disposición, tienes que estar predispuesto a, no sé, tío, a tener algo más que los demás no tienen y que tienes que llevarlo en la sangre de alguna forma. Es como la pasión por un campo, porque a ti te apasiona el hacking y no te apasiona la arquitectura, por ejemplo. Pues bueno, porque lo llevas en la sangre. Pues yo creo que esto de ser autodidacta es otra rama, otra especie como de rama o disciplina, o vete tú a saber cómo lo podríamos llamar, que creo que tienes que llevarlo en la sangre. Ser autodidacta nace cuando amas lo que haces. También puede ser, eso también puede ser, tío. Hay mucha peña que pasan los años y no descubre su pasión. Entonces, si no descubres tu pasión, ahí qué coño vas a ser autodidacta, tío. Sobre todo cuando eres autodidacta es cuando en parte has descubierto lo que te gusta y te especializas. Cuando ya empiezas a especializarte, ahí nace el tema de ser autodidacta y tal, ya es como que empiezas a formarte por cuenta propia, o sobre todo cuando sabes el camino que tienes que coger, cuál es. Si sabes cuál es el camino que tienes que coger, es como que ya lo tienes claro, lo tienes todo súper claro y vas a por ello. Y sabes bien qué es lo que tienes que aprender, cómo tienes que organizarte y tal. Yo creo que es eso, tío. Te tiene que gustar lo que haces y tienes que tener bien claro, pues, por dónde quieres andar. Porque hay gente que anda, pero como quien pulula por la calle, que el viento le guíe. Y no, tío, tienes que tú saber bien por dónde tienes que caminar y ahí pues yo creo que cuando descubres tu pasión, ahí empiezas a ser autodidacta y tal, a vete tú a saber. Lo que digo siempre, la actitud, es la actitud, cabrón. Que es lo que digo en el vídeo que subí en mi canal secundario, que falta actitud, tal, que no generalizo, pero que falta un poco de, no sé, tío, de, no, no de energía, de algo, de chispa, de chispilla, tío. Y falta mucha calle también, ¿eh? Yo creo que ser autodidacta va más por el lado de tratar de encontrar siempre alguna forma de resolver algo y después preguntar. Yo creo que tienes que tener intriga también. Yo cuando empecé con el hacking, aislado a la carrera universitaria que dejé y tal, tenía mucha intriga. Yo creo que es que tienes que tener mucha intriga por lo que haces, tío. El ser autodidacta nace cuando tienes un nivel de intriga tremendo que se escapa de tu pecho y es que tienes que estar continuamente investigando porque quieres aprender, tío, porque quieres continuar, quieres ser el mejor, quieres convertirte en el mejor en tu campo, en tu profesión tal, y quieres estar continuamente, no sé, se te inculca, es un valor que se te inculca de tener que estar continuamente aprendiendo y tal, y eso, no sé, pero falta calle, falta mucha calle, ¿eh? Yo creo que ser autodidacta va más, bueno, eso creo que, a ver. Va más de lo de tratar de encontrar siempre alguna forma de resolver algo y después preguntar. ¿Puesto lo que había leído fue otra? Creo que no, ¿no? Por el lado. A ver, ¿cómo, cómo? Yo creo que ser autodidacta va más por el lado de tratar de encontrar siempre alguna forma de resolver algo y después preguntar. Bueno, también, más que primero preguntar y luego ya, pues, lidiar con el problema. Que eso ya os lo he dicho en un montón de ocasiones, que hay mucha peña que veo por Discord y por muchos lados, que es que no pillan la dinámica de siempre preguntando, 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 y son preguntas que las buscas en Google y joder, cabrón, que te sale en la primera línea. Esos no tienen. Y si pasan los años y sigues en esa dinámica, no eres autodidacta, tío, lo que eres es un preguntón. Eres una persona que hace preguntas y ya está, y esperas que otros te las respondan. Eso no es ser autodidacta, tío. Que aprenderás y tal, sí, pero te falta la dinámica, o sea, bueno, la dinámica. La fortaleza reside en que tú por cuenta propia investigues, respondas a las propias preguntas que tú te formulas y que no te las respondan otros. Que bueno, realmente te las responden otros. Cuando tú buscas un error y tal y la encuentras en Google o donde sea, ves una conversación de alguien que ha tenido el mismo problema, tal, aprendes gracias a otros. Pero es otra forma de aprender, es otra disciplina. No preguntarle a alguien todo el rato en Discord o donde sea, joder, preguntas súper absurdas que es que te encuentras en cualquier lado. También puede ser que te interese primero por ser Black Hat y después te interese el ser White, cuando no puedes lidiar con la presión de lo ilegal. Margarito, ahí te. Creo que ahí te. Vamos, te columpiaste que te cagas. ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos comentando, cabrón? ¿Qué tiene que ver lo del White Hat, Black Hat, cabrón? O sea, ¿qué cojones? Y el gusto de no saber algo y buscarlo, encontrarlo y por ende resolverlo por propia cuenta, también, tío. También, y ya es que esa es la cosa, tío. A mí lo que me motivaba y lo que me sigue motivando de ser autodidacta es el hecho de investigar por cuenta propia, encontrar un fallo a un enigma o algo que no podía resolver y que resolví pero por cuenta propia, investigando yo por cuenta propia.
Eso te motiva, tío, porque dices, coño, soy capaz de lidiar con los problemas de la vida o de la rama que estés tocando. Y joder, eso te motiva, tío, porque hace que veas que eres capaz y que todo es posible. Y más cuando llevas mucho tiempo tratando de estar continuamente pegándote cabezazos contra un muro sin encontrar una mierda o sin lograr que algo funcione y luego funciona, coño, eso está muy guay. ¿Cuándo vas al podcast de Jordi Wild? Mañana, ¿vale? Mucha gente encuentra este campo del lado de la ilegalidad y luego se dan cuenta que puede ser legal, espero que sea más claro. Sí, pero más claro, más oscuro es que estás columpiado, cabrón. Margarito, ¿qué tiene eso que ver, cabrón? Que estamos hablando ahí de ilegalidades. ¿Calentar los diodos de datos o son dispositivos tan injaqueables como se venden? Gracias. ¿Estáis desarrollando técnicas para violentar los datos de datos o son dispositivos tan injaqueables como se venden? Ayer vimos Buffer Overflow, pero ahora me has hecho Buffer Overflow, has controlado el IP de mi cabeza y lo has mandado a tomar por el culo, a la 0x41414141. A ver que la leo de nuevo. ¿Estáis desarrollando técnicas para violentar los diodos de datos o son dispositivos tan injaqueables como se venden? No entendí eso, James. No estamos desarrollando ninguna técnica para violentar los diodos de datos. O sea, no sé de dónde salió eso, tío, pero quien te haya dicho eso está flipando, ¿vale? En sí, ser autodidacta es hacerse preguntas todo el rato y buscar por todos los recursos a tu disposición. Efectivamente, tío, pero eso, no está hecho para todos, eso. No está hecho para todos porque hay gente que no es tan curiosa. Yo creo que si eres autodidacta, tienes que tener un nivel de curiosidad a nivel de porcentaje, me la juego, del 95%, tío. Yo diría que tienes que ser muy, muy curioso. 95% tirando a lo bajo. O sea, luego ya suma, si tal, pero tienes que tener mucha, mucha curiosidad. No, 94,99 no, esto no es un supermercado. Esto no es MediaMarkt, estamos, pero tienes que tener mucha, mucha curiosidad. Si la tienes, pues es que es eso, tío. Y hay gente que se mete en este sector o en cualquier sector que lo ves operando y tiene una curiosidad del 20%. Con una curiosidad del 20% estás en tu zona de confort, tío. O por debajo del 50. Si estás por debajo del 50 estás en la zona de confort y coño, ¿cómo vas a progresar así? Luego normal que te venga un chaval o alguien de la edad que sea y a lo mejor te saque o te dé la vuelta en 0, porque pues tiene un nivel de curiosidad del 95%. Si tienes una curiosidad nula, coño, con eso no consigues nada. Te van a sobrepasar en 0, estás en tu zona de confort, pero llegará alguien que te da la vuelta, vamos, de forma brutal y te sustituirán, tío. Porque es que si no eres curioso te quedas obsoleto, ¿estamos? El ser curioso, el estar continuamente investigando, actualizándote tal, ese es el espíritu. Ese es el espíritu que tienes que tener, tío. Si no tienes ese espíritu, no eres nadie. Coño, cago en la puta. Presuntamente, ¿qué has dicho tú ahí? ¿Tu curso estará a 15 o a 14,99? A 14,99. Aquí hay que jugar con el marketing, presuntamente. Y tú lo sabes, que tú eres mi manager de confianza. Hay que jugar con el marketing ahí, ¿vale? Tito, me inscribí a este curso en mi ...*. ¿Qué te parece? No sé de lo que estás hablando, Ángel Perdomo. Tito, me inscribí a este curso en mi *. Es que no entiendo nada, chavales. No sé de lo que estás hablando, tío. Yo soy autodidacta. El tema es que mi actitud es mala. Tengo que cambiar porque la verdad me gusta ese área y no quiero perder. Pues chavales, para no perder, si no queréis perder, es que sabéis, tío. Es que sabes qué es lo peor. Que sabéis qué es lo que tenéis que hacer. Es que esa es la cosa, cabrón. Que sabéis qué es lo que tenéis que hacer. Y si lo sabéis, ¿por qué no lo hacéis? Es que es una cuestión de... Por cierto, Tito. Momento. Vamos. Es una cuestión de ser sobre todo... ¿cómo se llama esto de la palabra esta que es un trabalenguas? Procrastinar. Procrastinar, ¿no? Procrastinar. Procrastináis, básicamente. Yo le diréis, sí, igual que tú con la academia, ¿vale? Y venga, me la como. Pero... eso, tío. Si sabéis qué es lo que tenéis que hacer... Porque, a ver, procrastinaremos en algunas cosas, pero yo ya he cumplido en muchas otras... Así que ahí os puedo hablar desde la experiencia. Y eso, tío. No procrastinéis y dadle caña y ejecutad. Y sed curiosos, coño, que eso os va a traer muchas cosas positivas. Por cierto, Tito, el jueves me hice mi primera máquina y hoy le envié un informe a la dueña explicándole los fallos de seguridad. Pero ¿cómo que lo...? Uf, cabrón, ¿pero qué estás tocando tú, tío? ¿Qué estáis tocando, chavales? No estáis tocando el botón. No toquéisle botones, ¿vale? No toquéis lo que no debáis, coño, que os vais a meter en problemas.
Pues nada, gracias por los 100 bits. Hola Savitar, he pagado los 2.000 euros que me pediste por Telegram para la inversión en cripto hace unos días. ¿Qué tal va la cosa? No me respondes ya por Telegram. Bueno, yo espero que sea coña, porque sé que hay gente que me está suplantando en Telegram, en YouTube también, y creo que os lo he mostrado. Mira, si os vais a un vídeo de mi canal de YouTube, el último, por ejemplo, de criptomonedas, que ya tiene casi 100.000, voy a poner Savitar aquí. Este vídeo, por ejemplo, si os vais a los comentarios, hay un hijo de la gran puta, que no sé quién coño es, pero... No, este fui yo. Este. Ah, vale, se cambió la foto. Contáctame para obtener consejos y orientación sobre inversiones. WhatsApp, no sé qué, que encima... Lo bloqueas, pero es que no lo bloqueas. Te deja, o sea, el hijo de la gran puta ha estado escribiendo en todos los comentarios. Mira que hay que estar aburrido, ¿eh? Mira, yo ya pasé un kilo, dije, nada, paso, tío. Yo espero que no vaya en serio eso, porque sé que hay peña que me está suplantando en Telegram y otras redes, y te hacen creer que soy yo para que inviertas en cripto y tal. Chavales, que yo no entiendo nada de criptomonedas. Yo soy una caca en criptomonedas, ¿eh? O sea, yo que te voy a estar ahí... Y me pediste 2.000 euros en Bitcoin para invertir en un proyecto que me iba a dar 10% diario. Sí, hombre, claro que sí. Y un USSP también, ¿vale? Lo terminas y te doy un USSP diario también. Nah. Yo espero que vaya de coña eso, pero... Yo ahí no tengo nada que ver, tío. Eso es scam, eso es una estafa. Bro, eso es cuando les nifean la cuenta a alguien que pueden escribir con un bot en comentarios. Pero... Que les den por culo, tío. Pero es molesto, ¿eh? Seguramente esas respuestas las haga con un robot mediante palabras clave. Seguramente, tío. El vídeo de Joe Grant, el de las criptomonedas, también está petado de esos comentarios. Y es una basura. Pero bueno, da igual, tío. Además, no es lo mismo que lo hagan en una comunidad de... yo qué sé, de juegos que la nuestra, que es de hacking, que caerá gente. Pero, coño, sabéis a lo que nos enfrentamos, a los riesgos que hay por ahí. Y, coño, dos dedos de frente. Espero que tengáis. Ya también te mandé los 5.000 y ahora ya soy OSCP. Ah, pues mira tú qué bien. Oye, pues quiero un porcentaje de todo eso, ¿vale? Ya contactaré con el sinvergüenza que está haciendo scam, suplantándome, y a ver si me da un porcentaje más que sea, ¿vale? Tito Savitar, ¿qué tips darías para buscar buena información en la red? Para seguir siendo autodidacta. Para buscar buena información en la red. Pues también de vuestro lado tenéis que serle fiel a aquel creador de contenido, ya sea en Twitch, en YouTube o en donde corresponda, que veáis que os aporta, o sea, que os aporte, y que veáis que crecéis a nivel profesional con esa persona. O sea, yo recomiendo que también, en vez de tener a muchos blogs y muchas vainas por ahí de donde aprender, yo diría que fuerais más selectivos, y si veis que con alguien podéis aprender mucho, agarraos a él o a ella y poco más, tío. O sea, yo creo que para buscar buena información está bien que te la den toda masticada, que yo trato de darosla toda masticada, no soy el único creador de contenido, pero también luego tú tienes que ejecutar y hacer la labor de practicar y tal. Yo creo que la mejor forma de buscar contenido es mirar un poco cómo está el patio, ver quién te aporta más y con buena calidad o un formato que te agrade, que se adecue a lo que buscas, y ya pues quedarte con esa persona. Y ya está. Alguien que sea constante, que esté todos los días aportando. Parece que estoy hablando de mí, ¿vale? Pero es que es así. Y mastícame esta, luego te la mastico, ¿vale? En las auditorías reales, el atacante debe estar conectado a la red local de la empresa a atacar, o se puede hacer en remoto. A ver, en las auditorías reales, el atacante debe estar conectado a la red o se puede hacer en remoto. No, se puede hacer en remoto, ¿eh? Una auditoría real puedes hacerla por VPN, o también puedes comprometer la empresa. Te metes un phishing ahí, una movida extraña, y que abran un documento ofimático malicioso, te conectas a la empresa, hay formas. ¿No te da cosa que te denuncie la gente que supuestamente, a la que supuestamente hackeaste en los chats de un vídeo que tienes en YouTube? A mí me sorprendió mucho ese vídeo, lo digo por ti. ¿Cómo? ¿No te da cosa que te denuncie la gente a la que supuestamente hackeaste en los chats de un vídeo que tienes en YouTube? ¿Cómo que en los chats? ¿Cómo se llama? En Omegle, dice. A mí me sorprendió mucho ese vídeo. Que me denuncien, estamos, que me denuncien, que venga la policía, estamos, pero con la cara destapada, que vengan, ¿vale? Que vengan, sin ningún problema, ¿vale? Que el atacante se conecte a la red es una manera de bypassar la seguridad perimetral y no sería una auditoría objetiva. Ojo con James de Rick Eye, ¿eh? Se ha sacado la verga y nos ha dado un consejo de vida.
¿El creador de contenido tiene que abrir directo a las 9 horas peninsular? Pues puede ser, puede ser. Es buena hora esa. Oye, chavales, con respecto a los horarios, ¿qué os parece? ¿Qué os parecen los horarios que estamos teniendo? Llevamos un año con el mismo horario. Arranco a las 9, hora de España peninsular. A veces me da por pensar porque leí un comentario en Twitter de un chaval que me había dicho: oye, Xavi, ¿por qué no pruebas a streamear de día? Ni se te puede cambiar la vida. Y no sé, tío, yo me quedo muy hasta tarde despierto. De mañana, me gustaría que los hicieras por las mañanas. ¿Tú crees? Vamos a hacer un pool de eso rápido, tío. A ver, pool. Para ver qué es lo que más os convendría. ¿Qué preferís? No voy a hacer ningún cambio por ahora, pero... horario de noche, como ahora. Horario de mañana. Os doy 5 minutos ahí. Escoged ahí qué horario os vendría mejor. Preferible, en plan, si a la noche o a la mañana. Estamos hablando de a las 10 de la mañana, a lo mejor, o a las 9. Pero tened en cuenta el cambio horario, que yo soy de Canarias. Horario de España peninsular, menos 1. Horario de noche. Bueno, la mayoría de noche, ¿no? Ya se está viendo la tendencia. Bueno. En Latinoamérica es mejor la hora que tienes ahora. Claro, también. Nada, pero horario de mañana, 11 personas. Bueno, por 11 personas, chavales, yo lo siento, pero no voy a cambiar mi horario. Vale, pues mejor. Es que yo soy más productivo a la noche. Yo soy más noctámbulo y prefiero más la noche para estar intercambiando palabras. Por cierto, una cosa, chavales. Descubrí que... Ah, bueno, lo tengo... Nah, bueno. No. Descubrí que mi pareja tiene arriba el esto que le compré. Pues bueno, puedo encenderlo remotamente. Antes estuve ahí encendiendo, apagando. Y nada, está divertido. Estamos, pero nada. A mí me quedan re bien porque acá son las 2 p.m. y como yo me salí de la universidad, entonces tomo tus directos como una clase. Ya aparte practico y veo cosas por mi cuenta. Pues qué guay, tío. Me alegra mucho. Piensa en tu gente de LATAM, porque horario mañana de España a nosotros de LATAM nos queda fatal. Si yo hiciera directos a las 10 de la mañana, horario LATAM, ¿qué hora sería? ¿Las 4 de la madrugada o 5? ¿Cómo sería eso? Yo también te lo puedo apagar, así que cuidado. Creo que no. Creo que no, porque tendrías que conectarte a la... Bueno, tú te sabes la contraseña de casa. No, sí podrías. Creo que podrías. Mira. A ver. No hago nada. Apágame las luces o hazme... Estamos. Bueno, esto vamos a tener que de alguna forma aplicar segmentación en casa o alguna movida, aunque mi pareja puede pivotar y hacer movidas turbias, pero esto hay que controlarlo, ¿eh? Esto hay que controlarlo, que se puede salir de descontrol la cosa. Bueno, pues bebecito, muy guay, no toques más el botón, que la tenemos, ¿vale? Pero, hostia, pues joder. Así sin más, sin autenticarte ni nada, qué pollas, tío. A ver si va a ser mi pareja la que me estaba apagando todo el rato el LED este violeta que tengo. Tenemos al culpable de todos esos momentos en los que las luces se apagaban. Bebecito, eras tú. Tú me has estado apagando continuamente esta mierda. ¿Todo el rato o no? Pero que no. Si no, hoy duermes en el sofá. Estamos. Y a seguir sumando. Gracias por tus conocimientos. Compartir es vivir. Vamos, Nicole41, gracias por la suscripción, tío. Lo que tengo yo aquí arriba es una extensión de lo de abajo. Sí, pero lo del panel no eras tú, ¿no? ¿O sí? Si no, lo he dicho, duermes en el sofá y eso que no tenemos sofá. No hay sofá, o sea que duermes en el baño. Estamos. Y la cama entera para mí. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Claro que sí, Jaime Prieto, bien dicho, vale, dilo bien fuerte y ahí, muy bien. Vale, horario de noche. A 15 personas solo le viene bien por la mañana, que estuviera en directo. Bueno, pues preferible entonces estar a la noche. Es que, ¿sabes? Yo lo he pensado, en plan, a lo mejor estando por la mañana viene más público, porque hay diferentes audiencias. La mía es más nocturna, más noctámbula, pero vete tú a saber, tío. Pero bueno, Tito, ¿cuántos cerebros tienes y de cuántos núcleos? 2 procesadores con 8 núcleos cada uno, ¿vale? Algunos consejos para seguir formándome de forma autodidacta. Plataformas, cursos, tienes un montón. Tienes Hack the Box, tienes HackMyVM, tienes Boonhub, tienes TryHackMe, que tiene sus cosas, pero bueno, ya sabéis.
Tienes un montón, tío. Tienes un montón. Tito Savitar, ¿puedes dedicar un E para la comunidad para darnos ánimo? No, ¿vale? Le pasó lo mismo de lo que hablabas. Por mostrar el error, lo culpan de todo. ¿A qué te refieres? Ah, efectivamente, ¿ves? Justo. Por eso hay que tener cuidado con lo que se toca. Por la mañana España en Latinoamérica es 2 a.m. Hostia, cabrón. Bueno, pues nada, no voy a hacerlo a la mañana, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? A la de Hack My Liked, ¿cómo me suscribo? Hack My Liked. Hack My VM, ¿no? No sé, nunca he tocado esa plataforma. Tengo pensado tocarla algún día. Lo que, los que estéis por aquí ahora, recordad que puede que esta noche meta aquí una nueva ventana donde vamos a estar jugando con los laboratorios de Portswigger, ¿vale? Para jugar con Burpsuit y explotar movidas y tal. Pues eso, vamos a estar jugando con Portswigger, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que eso va a estar muy guapo y así jugamos con una nueva plataforma y, coño, cambiamos un poco, ¿no? ¿Tu novia? Hacker Lámparas. Sí, mi novia Hacker Lámparas, ¿vale? Tito Savitar, ¿cuáles son los comandos de Twitch de las herramientas que usas? No sé, tienes exclamación xdrag ports, pero tienes que pronunciarlo. Exclamación witch system, exclamación mkt y poco más. Creo que, bueno, exclamación fastcp scan también. No sé, hay un poco de todo. Hola, profe, ¿ha empezado ya la máquina de hoy? Don Pollo, no, ya la hemos terminado, tío. Muy bueno que vayas variando un poco por la temática y no sea solo las cajas. Sí, que bueno, es el core de lo que hacemos, pero bueno, para cambiar de plataforma, yo creo que puede estar guay esa otra. ¿Harás varios labs de Portswigger por directo? Porque son muy cortitos como mi pene algunos. La idea es hacerlos todos, todos enteros. Os lo muestro por si no sabéis de lo que estoy hablando. Portswigger. Esta es la plataforma en la que vamos a estar jugando. Dejad que veo el correo en el que me llegó la contraseña. Un poco turbio eso, pero a ver. Espera, ¿esto qué es? Tu factura Movistar ya está disponible. ¿Ya puedes consultar tu factura? ¿Esto es phishing o no? No, esto no es phishing. Hay un documento ahí. No sé, alguien creo que me la está intentando liar. Bueno, esto. Dejad un momento que me conecto con la contraseña temporal que me dieron. ¿Dónde estaba? ¿O se borró? ¿Dónde coño estaba eso, chavales? Pues no sé dónde está. Bueno, si me voy a academia, ¿dónde estaba esto, tío? Portswigger Labs. All Labs. Esto es, ¿no? Esto. Vale, pues esta es en la que vamos a estar jugando. Aquí vamos a poder estar jugando mucho tiempo, ¿eh? Tito, ¿vas a hacer los labs de Portswigger? Yo ando liado con eso para la certificación, no me lo puedo creer. Pues ya va tocando, tío. Por ejemplo, SQL Injection. Laboratorio. Para ejecutar diferentes tipos de inyecciones, juegan con Oracle, MySQL y tal, unas cuantas. Luego, cross-site scripting. Pues diferentes técnicas. Es todo gratuito, es todo gratuito. Mira, montón de XSS a muerte ahí. Experto, o sea, Practitioner Expert. Imagínate, Cross-Site Request Forgery para practicar CSRF. Nada mal, tío. Big Jacking. DOM Based Vulnerability. Realmente todas las hemos tocado, ¿eh? CORS también lo hemos tocado. XXL lo hemos tocado en varias ocasiones. SSRF también. Pero, ¿sabes? Tienes laboratorios dedicados, explícitos. Yo creo que eso está muy guay. Entonces, mi idea sería a lo mejor algún día no hacerlas todas de golpe, sino, oye, pues hoy vamos a hacer el laboratorio de Server-Side Request Forgery y nos lo hacemos todo. Y lo subimos al canal de YouTube y en el Excel lo organizamos todo igual. Decimos, bueno, mayoritariamente será EWPT y EWPTX de versión 2. Más que las restantes, porque es todo web, realmente. Te amo, Tito U, gracias por tanto, perdón por tan poco cara sonriendo con corazones. Te perdono. Estamos, nada, gracias por la suscripción, tío. Madre, pero es una matada, ¿no? No, coño, poco a poco. Imaginaros, oye, hoy toca HTTP Request Smuggling. Esto nos lo sacamos con la polla. Bueno, esto tiene pinta de ser larguillo, pero bueno, está guay, tío. Y el curso de HTML lo haremos. Seguramente también, ¿vale? Seguramente también le demos caña. OS Command Injection, Server Side Template Injection, Directory Traversal. Lo hemos visto todo, realmente. Access Control Vulnerability, Authentication, WebSockets, también lo hemos tocado. WebCache Poisoning también lo hicimos en una máquina. Insecure Deserialization también. Tenéis un montón de máquinas ahí interesantes.
Information Disclosure, también Business Logic Vulnerabilities. Bueno, más o menos, sí, yo creo que también. HTTP Host Headers Attack, me parece que también. OAuth, sí. Es que las hemos tocado todas, tío. Pero esto está más... va a estar interesante, esto va a estar guay, tío. Así que nada, yo creo que va a estar muy muy guay para estar jugando con otra plataforma. ¿Cómo la veis? ¿Os mola o no? ¿Cuándo tenemos que pagar en esa web? No, no hay que pagar nada, es todo gratuito hasta donde yo sé. Yo hoy estuve probando algunas y no tuve que pagar nada. Tito Savitar, ¿qué opinas de las máquinas de Over the Wire? ¿Qué tan buenas pueden ser para usarlas y practicar? Yo aprendí Bash un poquito. Bueno, aprendí por cuenta propia, pero para darle caña a Bash está guay. Tito, ¿vas a participar en la velada de Ibai? Sí, coño, yo soy el que pelea, ¿vale? Además, esto lo haremos en tiempo real, ¿no? En plan, sin que te lo hagas antes. Hombre, no, la idea es estudiármelo para poderlo explicar bien y no estar ahí dando tumbos como un gilipollas. Lo estudiaré bien para explicarnos técnicas chulas o scripts en Python y tal, y ya está, eso no te hace ni más perdedor ni más ganador. Simplemente tener la disposición de querer aprender, explicarlo y que os sirva de provecho. Mirad para esto el canal de Rana Kali en YouTube y fliparéis. Sí, justo. Esa es una chica árabe, me parece, como Busra, que es otra compañera del sector, pero sí, agüita, lo estuve viendo, le da caña a todo el laboratorio de Port Suiger, pero bueno, nosotros lo haremos en español, ¿estamos? Tito, una pregunta, ¿con el escaneo de puertos en Bash hay manera de ponerles hilos para que vaya más rápido ese escaneo? Pero ya le metemos hilos, ¿no, cabrón? Le metemos un ampersand al final y el wait abajo para esperar a que los hilos concluyan, ¿o no? Ibai se lleva toda la banda ancha de Twitch. Ya, eso es lamentable, o sea, eso ya os lo he dicho. Que... ¿cuándo es el evento? ¿Cuándo es el gran evento? Porque ese día seguramente no vamos a poder streamear. Nadie va a poder streamear porque se irá toda la mierda, seguro. Se lo tienen que arreglar, los de Twitch, que madre mía. Hola, tú denigrator sector, efectivamente, ¿vale? Yo denigrator. Tengo miedo de buscar Rana Kali y que salga una actriz. No es una actriz porno, ¿vale? Xavi, ¿qué es lo más importante en la recolección de información pasiva, con herramientas o sin? Pues recolectar información, ¿vale? Sobre todo pasiva. En el script de Bash escanea un puerto por segundo y son... No, un puerto por segundo no, cabrón. De lo que hemos tocado, le hemos metido el ampersand al final, el wait, y va súper, súper rápido. Cabronazos, vosotros aquí disfrutando y yo liado con las malditas actividades de redes. Joder, cabrón, pero es que ya habéis salido de los exámenes y ya están... follando el culo otra vez. Madre mía. No parar. ¿Cuándo sacáis tiempo para aprender, tío? Tito Savitar, ¿qué opinas de que la gente no se tome en serio que HTML es el lenguaje que sirve para todo? Para hacer la comida, para conducir, para limpiar la habitación. ¿Por qué crees que no se le toma en serio? Pues no lo sé, tío. La verdad es que... me lo he planteado algunas veces cuando me voy a dormir. Le doy vueltas y tal y digo, oye, ¿y esto qué coño pasa? Pero no sé, la gente que es muy ignorante, tío. Es lo que hay. Pero HTML es muy, muy potente. Señores del chat, invoco vuestra sabiduría. Soy consultor SAP desde hace 5 años, buscando ampliar conocimientos en ciberseguridad. Sigo a diario las clases del Tito sabiendo... Maestro, agradecido por sus enseñanzas y el contenido, aguante la comunidad GOG. Me quedo en estado Lurk. Me quedo en estado Lurk, ¿qué es eso, tío? Doctora Berius, gracias por la suscripción. Y nada, coño, para eso estamos, para ayudar. Sigo a diario las clases del Tito sabiendo esto, ¿me recomendáis la EJPT o mejor alguna otra? Hombre, yo formo para todas. Yo realmente os formo para todas las del sector. El OSCP, el OSCE, que hemos tocado bastante buffer overflow como los que os caen en el OSCE, por ejemplo. El OSEP también, porque hemos tocado un montón de directorio activo y muchas de las cosas que os caen las hemos cubierto, según me han comentado compañeros y tal. Además, te ves el índice y lo hemos visto casi todo. EJPT, SPPT, SPTX... En verdad todas, tío. La idea es que yo formo para todas. Y el Excel que tenemos, no sé si os acordáis, pero... coño. Preparación. OSCP, OSCE, OSEP, EJPT, EUDLPT, EUPTX, ESPT y ESPTX. ¿Vale? En un principio la gran mayoría. Y muchas más, seguro, ¿eh? Muchas más, pero... pero bueno, meter ahí muchas por meter tampoco lo veo oportuno. Pero las más conocidas sí que las he metido. The Holdon. Gracias por el Prime, tío. Oye, chavales, muchas gracias por las suscripciones. Tito, noté que cuando empiezas a hackear una máquina usas nmap y sus respectivos comandos. No se puede hacer un script para automatizar los escaneos. Chavales, no me hagáis esa pregunta, que me enfado.
cago en la puta. Ya os he dicho que no hace falta, que no hagáis eso, tío. No os automaticéis escaneos ni automaticéis procedimientos. Por lo menos a largo plazo. Tú te puedes automatizar una intrusión con Python, te montas un autopound tal. Eso sí, porque estás aprendiendo Python. Pero algo que te automatices puntual, que scriptees una vez algo en bash, que te automatice una metodología, un procedimiento para toda la vida, eso no, tío. Te vas a olvidar de todos los comandos, de todos los parámetros, de todo, con el tiempo, tío. ¿Y qué sentido tiene eso? Te vas a olvidar de cosas, ¿eh? Te vas a olvidar a la larga, cuando no tengas esa utilidad o estés tirando de otra consola o de otro equipo, vas a quedarte en plan, hostia, cabrón, ahora que no tengo esto, esta facilidad, ¿cómo eran estos parámetros? Y joder, ahí se te va a ver el plumero. No creo que sea una buena forma de aprender el tratar de automatizarlo todo, tío. Automatizar las cosas está guay, pero según qué cosas. ¿Tú crees que me puedes ayudar a apoyar en recuperar la cuenta de Brazers de mi primo? Se compró el Prime y justo ha salido nuevo material de hacking de Relay Raid. Hostia, cabrón, qué putada. Luego te echo un cable, ¿vale? Luego te echo un cable y vemos a ver de qué forma la podemos recuperar, ¿vale? Tito, ¿alguna vez te preguntaste qué noticias mira Chema Alonso en su Instagram? No sigue a nadie, no es fake, dato curioso. Ya lo he visto, ¿no? No sigue a nadie. No sé, bueno, puedo entender por qué, tío. Igual no le interesa seguir a nadie, yo qué sé. Pero no sé qué noticia estará siguiendo, blogs por ahí, newsletters, tal, vete tú a saber. Eso es verdad, la persistencia es la clave de todo. La consistencia, a ver. La consistencia, disciplina es la base de todo, por lo mismo, muchachos. Ahí está, hombre. ¿Cuándo sale el nuevo entorno? Voy a instalar Parrot en el portátil y voy a tratar de hacer un punto de restauración. ¿Me lo estás preguntando o me lo estás afirmando, tío? Si no lo sabes tú. Nada, el nuevo entorno va tocando ya en breve. Cuando el vídeo del canal principal llegue a 100.000, que tiene... ¿cuánto tiene? 97.000, ya está por llegar. Deja que llegue a los 100.000 y ya por ahí vamos planteándolo. Por motivos laborales no te puedo ver como me gustaría, pero el Prime es Hack 4 Forever. ¡Qué grande, tío! Connor1518, gracias por la suscripción, tío. 8 meses ahí, brutal. Muchas gracias, tío. Y a por el año, cabrón. Un mes más y ya estás embarazado, ¿vale? Ya vas a notar que hay algo que quieres parir, que te va a salir por el culo, ¿vale? Y es el hijo, porque estamos ahí, tenemos una relación. Nada, muchas gracias, tío. Tito, ¿conoces alguna máquina en Hackdbox o en otra plataforma que tenga Pro FTP Server para estudiarlo y vulnerarlo? Es que de primeras, tío, no lo sé. Recordad que el Excel, la idea es que podáis filtrar por lo que queráis, pero así de primeras, pues, ni puta idea, tío. No recuerdo cuál era. ¿Vas a poner la placa de los 100.000 subs debajo del SSP? La voy a poner aquí. Creo que voy a quitar el SWLP, que eso no sirve para nada. Lo quito y lo de arriba lo pongo en otro lado y ahí, coño, la placa tiene que estar. Eso da caché. Eso es en plan, oye, me respetas, me tratas de usted, que tengo 100.000 seguidores. Eso lo vamos a poner por ahí. L Arjona, gracias por el regalito, tío, de suscripción. La Factory, te tocó. ¿Qué se dice? Coño. Muchas gracias, tío. Sai, ¿podemos hacer una clase para realizar un buen informe estructurado para prepararnos para los exámenes donde se tengan que hacer informes? No, ¿vale? Tito Saitar, ¿me podrías doxear si quisieras sin saber nada, solo siendo un viewer? Sí, con el simple hecho de mirar, ya con eso ya... vamos, todo, ¿vale? Sin ningún problema. Así que quédate asustado porque es que es así, ¿vale? El OSINT visual es una fumada, ya con eso pues suficiente. Residente Bizarrap Sessions 40... La 49 creo que no es. Ah, no, sí, es verdad, 49. ¿La has escuchado? Sí. La escuché ayer con mi pareja. Agüita, vaya follada por el culo. La leche, ¿eh? Y creo que se va a meter en problemas, porque... hasta donde yo lo sé... Bueno, hasta donde yo sé, a quien estaba medio... buleando, me parece que iba a poner como una demanda o una sanción a la productora musical de Residente y tal y movidas. A saber, como que decían, oye, como tú saques esto... criticándome, me cago en tu puta madre. Estamos, y al final, al J Balvin ese, y al final, pues, lo sacó con dos cojones, y lo que hay, tío. Y se está comiendo ahora una el pobre J Balvin por todas las redes. Que agüita, cabrón. Tener que estar lidiando ahora con subnormales por todos lados, insultando y con memes y movidas, uff, eso tiene que ser un desastre, tío. Siempre se aprende. Hoy, por ejemplo, aunque tengo mucho level de redes, me mostraron cosas nuevas como el tema de Unicast. La humildad es la esencia. Dedicar vuestro tiempo en ayudar a los que empiezan no solo les ayudará a ellos, sino que muy posiblemente ellos os enseñen cosas nuevas, así como aprender nuevas perspectivas de resolver cosas triviales. Gracias.
Pues muy guay, tío. Pues... sí, coño, es que ese es el espíritu. El espíritu está en apoyarnos los unos a los otros. Nada, me gustaría ahora mismo ser cualquier persona menos el pobre J Balvin. Tiene que estar sufriendo una... que vete tú a saber. El Tito mira MDA Noticias. ¿Cómo? MDA Noticias, ¿qué es eso? Tito, te hago un resumen. La academia salía a I23, el nuevo entorno a I28 y la freaking máquina a I34. Ah, y nuevo vídeo a las I38. Gracias, Alejandro, por hacerme el planning de productividad. Muchas gracias, tío. Te lo agradecemos todo, ¿vale? Tito Savitar, ¿qué piensas de la desinformación digital o el desanalfabetismo? ¿Cómo, cabrón? ¿Qué coño es eso? A ver una cosa. Porque me parece que se te fue, tío. A ver eso. Desanalfabetismo, cabrón. Eso fue su... ¿Qué coño, tío? Desanalfabetismo. ¿Estamos? Nada, me hackeaste el cerebro. Otro buffer overflow, ¿vale? Otro buffer overflow. Pero desde luego, desanalfabetismo, eso no se dice así, ¿eh? ¿Y qué opino? Pues que eso está mal escrito, ¿vale? Tito, ¿qué nos puedes contar de hackear cuentas Google, Facebook, Twitter? No me interesa hackear ninguna, solo tengo curiosidad de cuán difícil es. Ingeniería social es la manera. Sí, o sea, chavales, yo a veces veo cuentas que... últimamente en YouTube... Peña comentando estupideces rollo, oye, ¿quieres hackear la cuenta de... quería hackear la cuenta de una persona y agradecido con el de arriba. Siempre dicen eso, agradecido con el de arriba, y arriba te pone no sé qué en Instagram, para que le sigas en Instagram y tal, y te pones a ver, tío, y es que dicen, ofrezco servicios, rollo, pásame la cuenta y te la hackeo, y son tantos euros. Chavales, eso no va así. Es que ni de coña, como no tengas un 0 de I. Que hackear una cuenta de Facebook o de Instagram tal, que la peña me contacta por Instagram súper convencida de... bueno, es que... hace poco... bueno, subí una historia, cabrón. Subí una historia de alguien que me contactó recientemente, que yo ya les vacilo últimamente, tío. Mira, me había contactado una persona... que a ver dónde estaba, tío. ¿Dónde coño la puse a esta persona yo? Bueno, no sé si esto... es que encima, es que sois unos cabrones vosotros también, o sea, porque ya, mira, leyendo esto, una chavala, da igual que se vea el nombre. Buen día, me recomendaron su perfil, con la esperanza de que pudiera ayudarme a recuperar una cuenta de Facebook que fue hackeada. Mi respuesta, estamos visto, eso es lo mejor que puede pasarle a uno, ¿vale? Visto, ese visto es la puta clave. Lo peor es eso, me recomendaron su perfil. Hijos de puta, ¿qué estáis recomendando mi perfil para hackear cuentas de Facebook, chavales? Sois unos cabrones, ¿eh? Que ya la peña me contacta, pero por lo cabrones que sois, de que le pasáis mi perfil para... coño, ¿no es posible? Y a otro también le había pasado lo mismo. Bueno, no sé, tío, yo ya les vacilo porque, coño, no hago eso. Se puede hacer phishing o usar un keylogger, pero son casos especiales. Sí, pero que no es tan película, o sea, eso es muy de película, tío. Eso, para hackear una cuenta de alguien, esto de fuerzas brutas con hidras y tal, eso ni de coña. Hay mucho falso positivo ya que te dice, esta es la contraseña, y no es así, y es porque te detecta que estás aplicando fuerza bruta, y de resto, es que no sé, como no le hagas, sí, ingeniería social o alguna movida que le pilles el correo, le envíes un... correo malicioso que le permita acceder o ingresar o vete tú a saber. Pero ese tipo de personas, de esos perfiles que se publicitan y tal, que no van a hacer eso, tío. Ellos no van a hacer eso, ¿eh? Xavi, gracias por la suscripción. Ellos lo que quieren es el dinero, en plan, estafarte. Ellos te quieren estafar, cabrón. De todas formas, con un Wireshark y estando en la misma LAN, le pillas la cuenta de Facebook o de lo que sea a quien quieras. ¿Por qué? Ah, claro, por el paquetito de Facebook, ¿no? Por el paquetito de Facebook, es verdad, se me había olvidado. Chavalas, hay que tener más presente en el día a día el paquetito de Facebook, cabrón. El puto paquetito de Facebook, es la clave, ¿eh? Chavales, una cosa, ¿mañana qué máquina retiran en Hack the Box? Dejad que lo veo. Vamos a ver qué máquina retiran mañana. Porque tengo el cuerpo súper molido y... a ver, vamos a ver cuál es la que toca. Dejad que me lo veo. Bueno, yo creo que mañana ya estaré mejor. Que hoy tengo como... el golpe de ayer, el quiropráctico. Una heart, creo. Toca una heart.
Vale, a ver. Machines Unreleased, ¿no? Vale, quedan 20 horas. La Handcliffe, ¿no? Pucho, gracias por la suscripción, tío. Tito Savitar, ya te has quitado la barba. ¿Qué ha pasado? Joder, cabrón, te enteras ahora. Me la quité hace 4 días o 3, por ahí. Nada, decidí quitármela, tío. Porque la gente con barba es aburrida. ¿Estamos? Como uno dijo en el chat. ¿Quién fue? Kitty, ¿no? Kitty fue el que había dicho eso. Vale, máquina Handcliffe. Máquina Windows. Buah, qué pereza, tío. Máquina difícil, máquina Windows. Buah, me da toda la pereza estar con una Windows. Bueno, ya vemos, a lo mejor la hacemos, a lo mejor no. Pero estar tocando Windows otra vez. A mí el Windows me da puto asco, ya os lo he dicho. Hemos hecho muchas máquinas Windows, pero me gusta más Linux. Me da todo el asco, pues, las máquinas Windows. Esa quiero que la haga. Yo tardé como 3 días en solo conseguir el user. Hostia, cabrón. Por cierto, Pucho, que creo que te lo dije, gracias por el Prime. Tito, una duda, no tengo mucho viéndote porque solo puedes hacer máquinas retiradas, que lo mencionas a veces. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Ah, me lo estás preguntando. Porque la política de Hack the Box de la plataforma solamente te permite hacer máquinas retiradas. Activas no. Yo creo que la hice con Waypoint y estuvimos 8 horas. Hostia, cabrón. Pues bueno, ya veremos mañana. Tito, yo sé de ciber... No, yo sé desde ciberseguridad, informática en general, física, ingeniería mecánica, matemática, cálculo e incluso sé producir música y ni he terminado el bachillerato. No estoy orgulloso de no terminar el bachillerato. Tengo 22 años. De todas formas, el año pasado me vi obligado a retomar mis estudios. Pero sí estoy orgulloso del nivel de autodidacta que manejo, ya que piensa que comience... Que comencé desde cero. Saludos desde Uruguay, Xavi. Pues guay, tío. De todo, ¿eh? Hay pilotas de todo. Cuidado con eso, que el que mucho abarca poco aprieta, ¿eh? Ya os lo he dicho. Y si haces la Steam Cloud, que es más facilita, y la otra para el lunes mejor, que Windows es más castaña... Bueno, me lo puedo plantear. La Steam Cloud, esa al final no la hicimos. Esa al final no la hicimos, que esa toca Kubernetes y movidas. Bueno, podríamos... Vemos, vamos viendo. Si mañana me despierto super killer, a la noche hacemos la máquina que retiran. Si no... Si no estoy killer, pues hacemos la Steam Cloud, que creo que era media, me parece. Tito Savitar, ¿te verás el evento de Apple este día 8? ¿Qué sacan los de Apple? ¿El nuevo iPhone 14? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿Tienes estadísticas de la edad de tus seguidores subs? Yo tengo 50, debo de ser el más viejo. En mi canal de YouTube, esto lo he llegado a mostrar. A ver, en mi canal de YouTube esto os lo he llegado a mostrar, los rangos de edades y tal. Que no creo que haya cambiado mucho, pero os lo he llegado a mostrar. A ver que me meto por aquí a... al canal. ¿Dónde se veía eso? Eso era en estadísticas y sexo del espectador, ¿no? En audiencia, creo que era. Modo avanzado. Desde siempre y... Sexo del... No, sexo no. No, ¿qué sexo? Edad del espectador. Esto. Ahí. Pues edad del espectador, esto. Entre 18 y 24. Entre 25 y 34, la mayoría. Y de 35 a 44. Hasta 44 o 50 de tope, más o menos. ¿Dónde más? Me ven abueletes también por ahí. Lo está tapando la cámara. Un momento. Ahí está. Entre 55 y 64 y más de 65 años, ¿vale? El 0,9 de 135.000, ¿cuánto es, chavales? Con 50 tacos no sé yo si tendrá mucho CX o el espectador. Eso es verdad, eso es verdad. Un poco de disfunción eréctil ahí ya va a haber, Gracias por los 100 bits, tío. Yo tengo 80, ¿no? Sí, bebecito, tú tienes 80. Yo tengo 21. A ver, eso es porque la gente se pone más aña. Ya, seguramente, ¿no? Para bypassear el... Bueno, no, para bypassear no. YouTube te pedía que fueras mayor de edad, creo, ¿no? Si me susurras por privado, te podría decir mi usuario de LinkedIn para estar conectado, ya que ya sé que no me conoces de nada, pero me gustaría tenerte como contacto. Nada, yo acepto a todos en LinkedIn, tío. Tú envíame ahí eso y sin ningún problema. Lo único es que el bebecito se conserva muy bien. Sí, eso es verdad, ¿eh? Y bueno, como siempre, el sexo es lo más XD. Joder, cabrón. 3% mujer, pero va subiendo, ¿eh? El 3% de 135.000 es una buena cantidad ahí, contundente, ¿eh? Pero a ver si cambiamos esto, tío. ¿Os imagináis que en el sector fueran un 97% mujeres? ¿Os imagináis que fuera al revés? Que fuéramos todos chicas y pocos chicos.
Eso estaría curioso, tío. Bueno, lo que estaría guay, tío, es que fuera mitad, equilibrado. 50% 50%, o 51-50, o algo así. Pero, joder, qué desproporción, cabrón, 3%. Imagínate, cabrón. Pero bueno, ya quisiera tener un harem. ¿Qué es un harem? No puedo susurrarte por aquí, agrégame tú, por favor, mi nombre es... Sí, hombre, coño, y te sirvo una Coca-Cola también, la que faltaba ya, hombre. No, estamos locos ahora, ¿qué pasa? Que fuéramos todos chicas se puede hacer. Nos podemos cortar la pilila y nos podemos quedar con un... ¿Qué es un harem? O sea, ¿qué coño es eso? A ver. ¿Qué es un harem? El término harem se refiere propiamente a los espacios domésticos que están reservados para las mujeres de la casa en una familia musulmana. Ah, hostia, pues no lo sabía. Eso es un harem. Pues tremendo, tío. Tito Savitar, voy a hacer el truco para que suene tu E de forma potente. Izquierda, derecha, arriba, arriba, abajo, abajo. ¿Funcionó? No, eso es un truco para spawnear coches, ¿vale? Se acaba de spawnear un tanque ahí en la puerta de casa. Te has equivocado de truco, ¿vale? En sexo del espectador, el hombre tiene más que la mujer. En sexo del espectador. Pero del sexo... ¿Cómo, cómo? El sexo del espectador, el hombre tiene más que la mujer. Hombre, tenemos pilila, ¿no? Tenemos una cuquita. Lopeandia, gracias por el Prime. Trabajo en el mundo de desarrollo y mi empresa se está volviendo locos para encontrar mujeres por todos estos temas de paridad. Buf, es imposible. ¿Qué es eso de estos temas de paridad? ¿Qué es eso de la paridad? Me suena. O sea, chico-chico. O sea, chico-chica, ¿o qué? Tito, estuve auditando mi red wifi y no puedo hacer que vaya más rápido el hackeo al handshake. Supongo que se puede automatizar. Tengo otra duda, hackear una red wifi como tal no es tan fácil, porque si no tienes la contraseña en el libro de fuerza bruta no sirve, ¿no? Gracias, efectivamente, ¿vale? Pero puedes tirar por a lo mejor el ping, tiene un ping genérico y tiras de WPS ping generator de wifi slacks para obtener la contraseña en texto claro. Puedes jugar con la herramienta esta, ¿cómo se llamaba? Bueno, con Evil Trust, o hacer un ataque Evil Twin Attack para robar la credencial jugando con ingeniería social. Hay formas, en un principio hay formas. Harem es otra cosa. Haram es la palabra de prohibición en la religión musulmana. Haram en hindú, Haram Jorge, no era el coño de tu hermana. Me parece que sí, ¿no? Si tú en hindú le dices a alguien, oye, Haram Jorge, creo que te meto un guantazo porque eso es el coño de tu hermana. En hindú, me parece que sí. Algún hindú por la sala que nos lo contraste. Haram Jorge, creo que es así, ¿eh? El coño de tu hermana, ¿vale? Haram Jorge. Tito Savitar, si te apuntas la contraseña en la libreta, la cierras y la estampas en toda la pantalla del ordenador, es posible acceder directamente de esta forma, a donde tú quieras, ¿vale? Sin ningún problema. Eso efectivamente, eso lo vamos a ver en la academia. Se lo voy a decir a mi amiga hindú, no, capitalis, cuidado con eso, ¿eh? A tu amiga hindú no, que te corta la cabeza. No, pero tú le dices a alguien Haram Jorge y según mis amigos hindúes, con los que vivía hace años, en el primer año de carrera, me decían que tú le dices eso a alguien y que te revienta la cara. O sea que mucho cuidado con eso, que lo dejarán Jorge, eso no es para estarlo diciendo por ahí, ¿eh? Buenas influencias por aquí. Las nuestras. ¿Recomiendas Wi-Fi Slacks, Tito? ¿O es lo mismo que tener Kali o Parrot? Hombre, Wi-Fi Slacks tiene bastantes herramientas de auditoría Wi-Fi. Muchas más que las que te trae Parrot. Y algunas que creo que no son open source y que te vienen en Wi-Fi Slacks, creo. Así que tiene mucho más. Es más explícito para auditorías wifi. Oye, Savitar, ¿cómo me instalo el John? Me da error. Apt install John the Reaper, ¿no? ¿O no? O algo así. No me acuerdo, ¿eh? Juanchota991. ¿Eso es Haram Jorge? Bueno, no lo sé. Joder, agüita. ¿Cómo se lee eso, tío? ¿Cómo puedes leer eso? ¿Qué cojones? Eso de la paridad forzada es algo absurdo. Luego meten mujeres en posiciones de directoras o altas posiciones y no tienen ni los conocimientos ni nada para ocupar esos puestos. Yo creo que si eres un hombre con la capacidad suficiente, adelante, o si eres una mujer con la capacidad, adelante, pero no solo por cubrir 50-50 meter personas sin la capacidad. Pero eso pasa, tío. Eso pasa. ¿Tú crees que eso pasa? En plan... A ver, yo... Bueno, es que no quiero hablar mucho del tema porque se puede tensar, pero sé que hay empresas... bueno, sé no. ¿Creéis que algunas empresas contratan más? ¿Creéis que pasa? ¿Que puedan contratar más en ocasiones a chicas que a chicos aislado del conocimiento y tal
por el hecho de que sean chicas, a lo mejor, ¿creéis? No estoy afirmando nada, te me relajas, estoy simplemente haciendo una pregunta. Que por el hecho de ser chica, igual tengas más oportunidad, porque hay empresas que a lo mejor pues dicen, oye, yo quiero fomentar el que nuestra empresa se vea que hay chicas para, yo qué sé, a nivel de posicionamiento, vete tú a saber, ¿vosotros creéis que eso pasa? A veces por el hecho de dar el pego. Pasa bastante sobre todo en empresas de publicidad, lo de contratar a chicas. Pero yo hablo de, por ejemplo, en ciberseguridad, que hay una chica, pues te contrato, pero porque eres chica, por ejemplo, o sea, porque, yo qué sé, da más... Que no estoy afirmando nada, cuidado, que hay gente que puede hacer clips de esto, solo estoy diciendo, estoy preguntando, ¿estamos? Estos son temas muy delicados, ¿vale? Que esto se puede tensar fuerte. Pues no lo sé, en ciberseguridad. ¿Cómo? Ahí está. Seguramente hay algún beneficio fiscal, en algunas empresas sí pasa bastante, que luego nos funan, justo. Supongo que depende más bien del sector. Mañana tienes 3 denuncias. Se hace por ley, la ley de igualdad y esas cosas. Sí, pero eso que comentabais de lo de la paridad de... No, si tenemos 50% de la plantilla chicos, tiene que haber 50% de la plantilla chicas. Y meter por meter, en vez de meter a talento, que talento puede ser mujer u hombre, eso da igual. Pero meter por meter para llenar el cupo de la balanza... No lo creo, eso a la empresa no le renta, vas a salir perdiendo, ¿no? Y más en trabajos donde requieres de personas cualificadas, sean chicos o chicas, coño. Pero meter por meter, ¿no? En España, claro, mi rey, ve política, está más claro que hay feminazis. Bueno, ahí ya no me quiero meter, tío. Tito, ¿el nuevo entorno lo vas a crear en directo o lo subirás completo en el canal secundario? Al principal. Bueno... Por desgracia sí pasa, y además luego ocurre que te pueden denunciar si cobran menos las mujeres aun si sus responsabilidades no son las mismas. A día de hoy hay más de 300 normas y leyes que discriminan al hombre por su género. Presuntamente, cabrón, joder, gracias por los 1000 bits, ¿qué pasó, tío? 100 bits siempre y de pronto 1000, cabrón, muchas gracias. Hay más de 300 normas y leyes que discriminan al hombre por su género. A ver, eso sí que lo he visto, ¿eh? Eso sí que lo he visto de personas que en una empresa trabajen de lo mismo, de lo puto mismo, y a lo mejor el hombre cobre más que la mujer. Aislado del conocimiento, ¿eh? En plan, realizando la misma labor que ambos pueden plenamente y perfectamente ejecutar, pues eso, tío. No te mojas en nada, cabrón. ¿Y pa' qué, tío? Yo sí que me mojo, pero en temas donde prefiero no mojarme, eso no es ser cagón, eso es ser inteligente. ¿Estamos? Eso es ser cauteloso. Desde que soy informático de eso no ligo na cabeza, estoy hasta la polla. Suele pasar, ¿vale? Suele pasar. Si te metes de lleno, pues... No te mojes en estas cosas, no mereces la pena, nunca termina bien. Claro, lo que pasa es que esta persona a lo mejor, pues... Eduliz, a ver, coño. Yo no sé si tú creas contenido, pero cuando creas contenido... lo dicho, yo ya sé que por qué no me voy a meter de lleno en esto, coño. Yo ya sé lo que hago, mete ahí tu cabeza en otras cosas, que yo ya sé lo que hago. Hay que saber qué batallas enfrentar. Sí, lo que pasa es que creen que todo va por su orientación o algo así. Cuando va más por el tipo de personas es más de gente pendeja y no. ¿Pero el qué? ¿Lo de pillar a gente chica o chico o no? ¿O a qué te refieres? También depende de tu capacidad de negociar tu sueldo, no por una cuestión de género. Sí, supongo, pero coño, si tú estás teniendo una plantilla de chicos y chicas y ambos cumplen la misma función y la pueden tranquilamente con el mismo nivel de conocimiento y de destreza ejecutar la tarea, porque uno va a cobrar más que otro. O sea, eso tiene sentido, por el sexo, porque tú seas chico... Bueno, que otra cosa es que lleves un año en la empresa, 2 años, porque está una cosa que es el... La permanencia, ¿no? Cuando llevas un año, puede que la empresa te suba el sueldo y a lo mejor si te llega una persona que está realizando la misma labor que tú, ¿vale? Ahí a lo mejor, pues, coño, llevas un año, te pago más, pero porque llevas más tiempo, por antigüedad, efectivamente, que eso se hace, que yo sepa, y que a lo mejor estáis, digamos, maniobrando las mismas tareas, pero uno lleva más tiempo que el otro. Eso puede pasar, ¿eh? Tito, es que depende de la empresa y la ética que exista dentro. Algunos por pendejos contratan mujeres y no por su capacidad realmente. Tisto, triste pero real. Pero ¿y qué pretenden conseguir, tío? Sea mujer u hombre, o sea, pero... ¿Qué pretenden conseguir en ese aspecto? Que pueden tener ahí un montón de mujeres contratadas plenamente capaces y tal, que todos tenemos capacidad para conseguir lo que nos dé la gana, independientemente de tengamos pito o coño, eso da igual.
Pero, ¿con qué objetivo? ¿Ese tipo de empresas con qué objetivos hacen eso, tío? Ahorrarse gastos. Pero entonces está diciendo que pagan menos, entonces, para pagar menos, entonces. O sea, ahí están discriminando a la mujer, ¿no? ¿O no? Están ahí siendo machistas. Le sale rana la jugada, entonces. Ligar, ¿cómo que ligar, cabrón? Eso ya es otra cosa. No sé si pasa realmente, pero supongo que ganan imagen de cara al público. Hombre, pero es que mirar por ahí, tío, si tú atiendes a eso, luego a nivel de auditoría, si estás contratando, sea chico o chica, a incompetentes, llenar la plantilla por llenarla, si contratas a incompetentes, luego a la hora de la verdad no van a salir adelante los trabajos y no vas a tener clientes satisfechos y no vas a tener una mierda. O sea, al final es que no renta, tío. Por una visibilidad positiva, pública y tal, no te digo yo que rente eso, ¿eh? Eso no renta nada. O sea, lo mejor es tener a público, o sea, a público, a clientes. Bueno, clientes no, empleados competentes, independientemente del sexo, y a por todas, tío. Pero no tener por tener a peña y chimpum. Lo que suele suceder es que a veces no califican para el cargo, por X o Y motivo, pero luego lo adjudican a que son mujeres y se quejan de que no las aceptaron por ser mujeres cuando pueden haber mil y un motivos más. Pues no sé, tío, yo llego a ser una empresa y mira, te hago una prueba, charlamos, dialogamos, intercambiamos palabras y si veo que tienes nivel y que tienes actitud y tal, coño, eso es lo que yo voy a contratar. Contrato la habilidad, la predisposición, tu conocimiento en parte, pero tu actitud, tu todo, todo el envoltorio, eso es lo que estoy. Por lo que voy a pagarte, o sea, mensualmente tu nómina y tal, eso es lo que estoy buscando, tío. No que seas chica o que seas chico y a tomar por culo y me la suda lo que sepas y ya está. Y ya está. Hola, es la primera vez que veo tus vídeos de YouTube y realmente me interesó mucho todo este mundillo. ¿Qué recomendarías? ¿Qué recomendación darías a alguien que quiere empezar desde cero? Pues mira, tienes este vídeo ahí guapo de mi canal de YouTube que te puedes ver y tienes ahí un vídeo de 20 minutos. Ahí lo puedes ver. Te faltan mujeres opinando, mucho basado opinando tío Savitar. Bueno, esto lo habíamos hablado con Marta Barrio. Esto lo hablamos con Martrudix en nuestro canal de YouTube. Bueno, no, en Twitch, cuando hicimos una charla y tal, y lo habíamos hablado. Y además, mi pareja está en el chat, White Dragon, que está opinando también, efectivamente. Ella es chica. Coño, bueno, ella es chica, ya lo sabéis, coño. O sea, como si fuera el. Vamos, hemos descubierto la pólvora. Ella es chica, pero me refiero que. ¿Tú cómo lo vives eso? Bebecito, ¿tú cómo vives eso? Camsus06, gracias por el Prime. Nada, pero mira, mi pareja es una persona bastante lista, bastante inteligente, y si está en una empresa no es porque sea chica, o sea, está porque sabe y porque tiene mucha destreza y habilidad, y coño, que a mí me saca una cabeza y me da la vuelta en un montón de cosas que yo no piloto, y eso, además, ella es lista porque tú como persona vas a saber si te están pillando por pillarte o te están pillando para contratar y pagarte tu habilidad y tal y crecer todos en conjunto. Mi pareja, por ejemplo, en ese aspecto es lista. Y tienes que ser tú también listo para saber, porque te tendría que enfadar. Si ves que te están contratando por cosas que no vienen a cuento, pues te tendría que enfadar, tío. Si me contratan, que sea por mi actitud y conocimiento, justo. Porque no hay nada más lamentable, tío, que te contraten en una empresa por estar. Porque es que esas empresas no duran. Esa filosofía de trabajar, tío, eso no es trabajo, eso Gracias es por tanto, hacer el cara muy mongolo. sonriente. Novita HK, gracias por el Prime, tío. Y Lopeandia, gracias por el Prime también. Lo de la baja demanda de chicas en el sector se debe a la sociedad, en mi opinión. Cuando empiezan a segmentar y a catalogar que la ciberseguridad es para hombres y las PCs y todo eso, etiquetan a las cosas por cosas para hombres y cosas para mujeres. Es un problema social, en mi opinión. ¿Sabes qué es lo que se podría hacer, tío? Pero es que es muy complicado, es complicado de cojones. Yo creo que todo esto surge porque en el instituto y de pequeños y en general se saca el tema. Se saca el tema de, oye, no, esto es rosa, esto es pa' chicas, esto es marrón, esto es pa' chicos. Si no se sacara el puto tema y nos calláramos todos la boca desde tan temprana edad, si nadie sacara el tema y lo dejaran estar, y no tuviéramos o no les diéramos a los demás, a los más jóvenes, la oportunidad de pensar o saber que hay una distinción social, yo creo que ya se iría. Cambiarían las cosas, creo, tío. Yo creo que cambiarían las cosas, pero es que es complicado, es bastante complicado porque nadie se va a callar la boca. Pero es que yo creo que el hecho de que la gente lo comente hace que ya en tu subconsciente, de forma inconsciente, tengas algo en mente que te haga pensar o saber o confirmar o suponer que hay una distinción social. Quiero pensar, no sé. Si nos calláramos todos la boca, pues a lo mejor vete tú a saber. Y si se las callamos a bofetones, a puñetazos ahí, ¿vale?
Tito, ¿es posible crear un programa para hackear el objetivo de un misil nuclear y autodestruirlo por medio de satélites? ¿El binario? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué tienes pensado hacer? Sí, ¿vale? Pero aquí no te vamos a enseñar a hacer eso. Problema Social dice, para aprender hacking sacas el teclado y hackeas no importa la sociedad. Sí, tío, pero si no se sacara el tema y que cada uno haga lo que le salga de los cojones, tío, pues ya está, tío, ¿qué cojones? Tito, quiero decirte que gracias a tus vídeos, tanto de información y graciosos momentos, he aprendido varias cosas. Y en unos días tengo un examen sobre algunos temas de seguridad, te agradecería mucho si me mandas tu bendición. Antonio, te la mando, ¿vale? En nombre de Diamond Jackson, de Relay Raid, de Lexi Luna y de Xef Bellringer, ¿vale? Venga, eso ya está aprobado y no te preocupes. Sí que hay subvenciones si contratas a chicas o discapacitados, pero es más para empresas grandes. Bueno, pues la verdad es que ni idea, tío. Yo estudié 5 años de electrónica y nunca tuve una chica en clase, porque ninguna quería entrar, nunca hubo problemas para acceder. Sí, pero ¿realmente no quieren entrar o piensan que no pueden entrar? Por toda esta mierda de la sociedad que inculcan desde pequeños que uno tiene que hacer una cosa, otro si eres chica o chico tienes que hacer otra cosa, ¿es porque no quieren y no les apetecen de verdad? ¿O porque ven que no es lo suyo, tío? Es que es una movida rara, ¿eh? Hay de las dos partes, yo creo que sí. Antonio Sarosi. ¿Cómo, Edidota? ¿Cómo que Antonio Sarosi? ¿Qué estás preguntando ahí? Yo creo que no les interesa. Sí, pero no les interesa por una cuestión de que desde tan temprana edad prefieren no prestarle atención porque ya piensan que eso no es para ellos, que eso es más para chicos y tal, y por eso no les dan ni una oportunidad, ¿o no? ¿O qué hace que una chica a lo mejor sí que entre a informática o que entre a la ciberseguridad? ¿Qué es lo que la incentiva a entrar? ¿Que tenga voto propio y le sude la polla lo que los demás opinen y tenga su propia autonomía en ese aspecto como para entrar? ¿O qué es lo que hace? Entran, porque no creo que entren de forma forzada. Yo creo que es peña que toma sus propias decisiones y están, no sé, dispuestas a hacer lo que quieran, básicamente. O no sé. No les interesa, pero el motivo no lo entiendo y pienso que puede ser más social. Pues no lo sé, tío. No sé el motivo, pero es la realidad. Bueno, la cosa es que aquí, tío, yo siempre os lo digo, sea chica o chico, tú puedes ser un puto coco. Los grandes cocos de la historia han sido tanto chicos como chicas. Y no hay ningún problema, tío. Y cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, tío, sin ningún problema, pero... Ellas se cohiben, nadie se lo impide. Ojo ahí, ¿eh? Dice mi pareja, yo creo que eso ya depende de cada familia y el entorno en el que viva también. Claro, el entorno BSPOM, ¿no? El entorno BSPOM es muy importante. Si no lo tienes ahí bien estructurado, pues coño. Es que Tito, no es lo mismo las ruinas de Machu Picchu que venga un macho, te meta al Pichu y te deje en ruinas. Ya, es que esa es la cosa, tío. Eso es lo que estamos ahí reflexionando. Tremendo. Tito, ¿sabes? Yo estoy estudiando primero de ingeniería electrónica en la UL. ¡Ojo! En la UL, muy bien. Y puedo decir que en primero de informática hay muchas chicas, sobre todo comparado con mi carrera. Sí, pero esto es igual que en ingeniería electrónica. Yo el primer año eran muchos chicos, pero habían un buen puñado de chicas. Deja que pase un año, o dos, o tres, y ya verás quiénes se quedan. Vais a ser 4. 4 personas o 5 y nada. Contados con los dedos de 2 manos y tal. Y muy poquitos, tío. Jacer Defcon, gracias por la suscripción, tío. De regalito, ojo, muchas gracias. Una amiga mía estudió programación de pequeña, dice que no le gusta... ¿Qué? Y que es muy aburrido. Bueno, desde luego, tío, en el mundo no a todos nos puede gustar lo mismo. Si no, joder, imaginaros, tío, todos trabajando de lo mismo. Hay gente que trabaja en funerarias, hay gente que trabaja de psicólogo, de enfermero. Es que tiene que haber de todo, tío. Tiene que haber ahí una balanza, un equilibrio. Pero bueno, luego hay descompensación. A nivel de luego la parte de ciencias, de informática tal, hay descompensación. Es que es raro, tío, es raro, pero bueno. Aquí lo que importa es darle caña a la tecla y ridiculizar al que tiene prejuicios. La persona es quien se apasiona y lo flipa en cualquier ámbito. Ahí está, hombre, muy bien. Es cuestión de la sociedad, tío. El ejemplo más claro pasa en el ajedrez. La gran mayoría de los jugadores que empiezan de pequeños, muy diversos tanto chicos como chicas, y a la adolescencia se empiezan a segmentar. Las chicas se van a otro tipo de actividades y dejan el ajedrez. Eso fue demostrado por las hermanas Polgar. Su papá las inculcó desde pequeñas en el ajedrez como si fueran mates o la escuela normal y las tres hermanas terminaron siendo el top de los jugadores mundial. Tremendo ahí, antena. Mira, yo creo que para que no hubiera esta distinción social,
Yo creo que lo que podría, lo más efectivo sería que todos tuviéramos polla. ¿Estamos? Tanto chicas como chicos, que todos tuviéramos polla, ¿vale? Para que cuando te mires ahí digas, uy, porque tú tienes ahí... Haz una encuesta preguntando a cuánta gente se le ha incentivado a estudiar informática. Los hombres sentimos predilección natural por esto, mientras que las mujeres son mayoría en casi todos los otros campos. Haz una encuesta preguntando a cuánta gente se le... Hombres sentimos predilección natural por esto. Nah, tampoco voy a hacer encuesta de eso, tío. Porque además aquí es que todos somos chicos mayoritariamente, tío. ¿Cuántas chicas hay por aquí? Decid yo. Bueno, nada. No he preguntado nada. No he preguntado nada, que vais a estar ahí vacilando. Está Hanna, pero... Nada, da igual, no he preguntado nada. Nada, gracias por los invites, tío, pero... Nada, hay mucho troll por ahí. Van a estar todos troleando. Yo, sí, efectivamente, ¿vale? Jagged Mule, sí, efectivamente, ¿vale? Bueno, eso, yo creo que la mejor forma es que todos tuviéramos polla o vagina, ¿vale? Tener un buen coño ahí, porque esto haría que no dijéramos, oye, ¿por qué tú tienes una pilila, una cuquita ahí asomando con un tremendo bultaco y yo no tengo nada? ¿Sabes? Ya no habría esa distinción, ese diff aplicado a nivel de consola, ¿no? Entonces dices, oye, tú tienes pilila, pero yo tengo también una cuquita por ahí, ¿no? Entonces, coño, pues yo creo que ahí no habría problema. Uy, me sonroja, ¿eh? Era tremendo, tío. Mejor no tener nada, tito. Se solucionan todos los problemas. Mejor ni mear ni cagar, tío. Que no tener... Sería más divertido si todos tuviéramos ambos órganos. Hostia, cabrón. Una polla y un coño a la vez, en simultáneo. A reproducirse por espora, efectivamente. Nos acercamos así, nos tocamos, nos abrazamos y por las esporas ahí nos reproducimos, ¿vale? Pues eso, gracias por los invites, tío, presuntamente. Nada, se nos ha ido, se nos ha ido de las manos. Y de hecho, me están llegando notificaciones a Twitter y tengo miedo. ¿Estamos? Tengo miedo. A ver, un momento. Porque me estáis el... Vale, no, me estáis hablando de cosas que no tienen nada que ver. Vale, vale, guay, guay, muy guay. Yo por si acaso, yo por si acaso, que la cosa se puede tensar. Hola, acabo de llegar. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? De cosas. ¿Vale? El cuerpo no define el género. Claro, coño, lo define la polla o el coño, ¿no? O sea, eso es lo que lo define, no el cuerpo. El cuerpo no, cabrón. A ver si estudiamos un poco más de anatomía, Margarito. ¿Te lo define la pilila o el coño? Eso es lo que tienes que mirarte para saber qué género tiene, ¿vale? Estás muy perdido, por la vida. Las clases de ciencia de estas de anatomía te las perdías todas, cago en la puta. Pero no te preocupes, que para eso estamos aquí, para echar un cable, ¿vale? Funado por no creer en géneros binarios. No, pero es que ahora que está la cuántica, los ordenadores cuánticos y tal, y todo esto de los estados de 0, 1 y 0, 1 en simultáneo, pues coño, ¿por qué no hombre-mujer y hombre-mujer a la vez, tío? 0, 1, simultáneamente, tío. Un género cuántico, ¿eh? Un género cuántico, cabrón. Es que esa es la puta clave, los géneros cuánticos. La identidad del género creo que es distinto, hay como 8 o 9. Ah, pues eso ya no lo sabía, eso ya no lo sabía. Yo soy género gato de Schrödinger, justo, efectivamente. Natito, párala, hay mucha gente de cristal y hablar de esto los tensa. Nah, pero no estamos confirmados. A ver, coño, una cosa, la gente yo creo que entiende el vacilón. Espero, si no, madre mía, tío. Bueno, chavales, me estoy meando que te cagas y bueno, ya llevamos casi 3 horas, me estoy haciendo pipí por la pilila, tengo una pilila yo. Así que me siento ofendido, ¿no? Venga, pues se va para tu puta casa, ¿vale? Te vas baneado y así te ahorras problemas, ¿vale? Venga, hasta luego. Buena noche. Ojo, te acompaño, profe. Nada, muchas gracias. Si me queréis acompañar al baño, yo lo agradezco. Pero nada, eso. Sí, hay que tener cuidado con la generación de cristal. Pero yo creo que aquí todos tenemos 2 dedos de frente, tío, y somos lo suficientemente inteligentes. Te la sacudo, te la sostengo. Sí, trabajo en equipo, ¿vale? Bueno, chavales, pues nada, mañana nos vemos a las 9 horas de España Peninsular. Ya vemos qué máquina hacemos, si la que retira Hack the Box o la Steam Cloud esta. Ya veremos. Y nada, eso, mañana nos vemos, ¿vale? Afortunadamente yo nací hombre, si llego a ser mujer habría sido la más guarra del lugar. Chavales, nos vemos mañana a las 9 horas de España Peninsular, ¿vale? Y vemos qué hacemos, ¿vale? Se os quiere un montón, a estudiar, a trabajar. Gracias por las suscripciones y por todo el apoyo, tío. Se agradece un montón. Y nos vemos mañana, ¿vale? Un saludito. ¡Chao! I'm hopeless.
us in the crossfire. There's nowhere to go. I'm holding my desires.